Hola, buenos días y bienvenidos a una retransmisión más aquí en Drax Televisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su serie, en el partido que enfrenta hoy a Badalona Drax y a Barberá Rookies, duelo de la máxima aquí en el municipal de Muntígala. A partir de las 11:30, en unos minutitos, tendremos este apasionante duelo por la primera plaza del grupo este de la Liga Nacional de Fútbol Americano, una Liga Nacional de Fútbol Americano que ya tiene a los cuatro semifinalistas, los primeros clasificados. Solo hay uno seguro, que es Osos de Rivas, de Madrid, Rivas Vaciamadrid, Madrid, con 8 victorias y 0 derrotas, líder invicto de esta fase regular en el grupo oeste, y clasificado también las Rozas Black Demons con 4 victorias y 3 derrotas a la espera de la última jornada que se disputará el próximo fin de semana, no el otro. En el grupo este, Badalona Drax lidera con 6 victorias y 1 derrota, un grupo en el que está también con una sola derrota Barberá Rookies con 5 victorias, por eso un partido menos. Y después siguen Bultos, Hurricanes y Pioneers ya fuera de los playoffs. Estamos aquí con Ferran Ginás a la espera de la espectacular salida, como siempre, del Lidertel Badalona Drax. Buenas tardes, buenos días o buenos mediodías, Ferran, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. Pues con muchas ganas de ver un partido que va a ser absolutamente espectacular. Tenemos a los dos mejores equipos de la conferencia este que se juegan esa primera posición y jugar semifinales en casa, que siempre es un elemento muy importante cara a la final que tendremos en unas semanas. Así que muchas ganas, mucho en juego, un partido de máxima rivalidad. Drax se enfrenta a unos Barberá Rookies que destrozaron al equipo badalonense hace cosa de unos 2 meses, y ahora nos encontramos en el momento fantástico e ideal para esos jugadores, que es poder demostrar ante su afición y en su casa quién manda la competición este. Sí, la verdad es que se perdió en el partido disputado en Barberá por 35-20, eran 15 puntos de diferencia. Lo que pasa que la derrota de Rookies ante Voltors de hace un par de jornadas resta ese average, ya no existe ese average, porque ambos equipos suman una derrota y hoy el que gane se clasificará como primero, y eso es muy importante a la hora de evitar el desplazamiento a Madrid para enfrentarse a unos Osos que además se han mostrado infalibles esta temporada. Y lo que sí haría el primer clasificado es recibir a unos Black Demons de las Rozas, que están creciendo, y además realizaron un muy buen partido la semana pasada en su debut europeo. Sí, ante un equipo complicado como es Black Panthers de Tonon, el equipo francés, donde perdieron en Francia además por 12-6, partido marcado por la intensa lluvia, pero en el que Black Demons demostró que está incrementando su nivel de principio de temporada. Vamos a centrarnos en este partido, Ferran. ¿Qué podemos esperar un poco de los dos? Son equipos muy diferentes a los de la primera vuelta. Absolutamente, yo creo que aquí lo más importante es la incertidumbre de ver cómo se han comportado unos rookies que venían de ganarlo todo y con un equipazo tanto por jugadores imports como Dragons, que venidos algunos de Drax, que van a encontrar mermados pues ese potencial ofensivo con algún import menos y con jugadores tan importantes como Jodace Bartra, que ya nos trae este partido. Y un poco lo mismo vamos a encontrar en la parte de Drax, en el cual hemos tenido ya cambios con todo el panel de imports. Han llegado 3 o 2 jugadores que han enseñado un gran potencial en los últimos partidos, pero también con alguna baja importante, como veremos en la banda, para este partido. Así que algo de incertidumbre, pero que seguro vamos a ver, es un partidazo, porque ambos equipos tienen muchas ganas de demostrar quiénes son el número uno, y ambos equipos tienen muchas ganas de tener las semifinales en casa y poder tener a priori un partido más cómodo para lo que será estos playoffs. Pues así es, tenemos bajas destacadas de esta semana en las filas de Drax. Está Ian Palmón en línea ofensivo, que es baja por un par de semanas, y luego tenemos una baja de última hora importante también, la de Paul Cunillera, sí, que no se ha sentido bien en el calentamiento y finalmente no va a jugar. Quienes iban a jugar son estos dos jugadores que vemos en imágenes, los capitanes de los dos equipos. Vemos con el número 2 a Óscar Pérez, un exjugador también de Drax, y a Edu Morlans, capitán hoy en sustitución de Ian Palmón de los Lidertel Badalona Drax. Pues el sorteo ha ganado Drax, lo declina, y Rookies empezará recibiendo
con lo que Drax se guarda el retorno para la segunda mitad. Pues todo está preparado ya aquí en el Municipal de Montigalá, Ferran, para que empiece este gran partido de la jornada. El partido, podríamos decir, de la regular season, ¿no? Porque no ha habido un partido en el que se juegue en el todo por el todo como hoy aquí en Montigalá. Sí, hoy es all-in, esa apuesta de póker potente. Hoy tenemos que jugárnoslo y dar todo, no dejarse nada. Y aquí, para mí, lo más importante ahora que va a estar recibiendo rookies es ver si Drax puede salir, la defensa de Drax puede salir enchufada desde el minuto uno, porque recordemos que la semana pasada les costó un pelín meterse el partido, perdieron un primer drive que estaba un poco a por uvas y hoy no se puede perdonar, porque si te despistas, te la clavan. Sí, es muy importante cualquier drive que pare, cualquiera de las dos defensas, es muy importante empezar con un primer dive defensivo en el que los Drax eviten que los rookies sumen puntos. Unos rookies dirigidos en la banda por el coach Edu Torrecillas. Nos están mareando un poco el sonido de la música. Sí, sí. Mira que la tenemos al otro lado del campo. Pues preparado ya para el chut, preparado también para el retorno un exjugador de los Drax como es Jordi Brugnani. Y también el número 22, Samu Arias. El chut por parte de Moi Boiro, número 1 de los Drax. Un número 1 que hemos llevado tanto tú como yo, Ferran. Es un homenaje a las viejas, glorias de Drax. Ganas de ver a Jordi Brugnani, uno de los Backstreet Boys. Pues el chut va para Samu Arias, veremos si hay retorno. No, muy bien. Muy buen chut. A la 20 y sin complicaciones. Así es, touchback. En este primer chut, en el kickoff inicial de este partido en la cumbre. Recordemos que veremos a las tres incorporaciones extranjeras de hace un par de semanas en los drafts, como son Joey Bubonix, Félix Ntua y Dylan Dubuque. Dos de ellos, estos dos últimos, los vemos ya ahora formando en el equipo defensivo con el número 44, Félix Ntua, y con el número 3, Dylan Dubuque. Vemos ya posicionado el quarterback de los rookies, Alex Pacheco, con el número 4, con Samu Arias como corredor. Y veo a Dani Franco de tight end, el lado derecho. Sí, Dani Franco está de tight end. El lado derecho, con el elegible. La verdad es que Dani estaba muy en forma. Se queda el balón Alex Pacheco en esta read option. Bien, muy rápido, muy bien cubierto. Llegó al placaje Pep Tricas. Tendremos que prestar atención también en ataque a los receptores, como son el número 87, Víctor Yargués, a Víctor Vega, el número 88, y también al jugador francés Brian Laris, el número 3. Los que intercambian posiciones los receptores. Están jugando con el Tyren en la izquierda. Balones para Samu Arias, busca los bloqueos. Buen bloqueo de Franco. Sigue Dylan buscando el balón. Hay un pañuelo. ¿Por qué? Veremos por qué ha sido este pañuelo. Se ha lesionado. ¿Qué se ha hecho daño? Es Audal Sabaté, ¿eh? Es Audal Sabaté. Rodilla, parece que se ha hecho daño, ¿verdad? Sí. Vamos a ver aquí la repetición, es en el bloqueo. Yo creo que ha pitado un face mask ahí. No sé si. El face. No sé, ¿cómo me ha pitado un face mask? No sé. Algo raro. Creo que se le han pitado al jugador de ataque, no estoy muy convencido. Están aquí hablando los árbitros, veremos, es un holding. Creo que se le han pitado a Dani Franco precisamente, que estaba bloqueando sobre Audal Sabaté. Y Audal parece que se ha hecho daño, de verdad, ¿eh? Sí, yo creo que es su rodilla derecha. Sí. Una lástima, porque además es una pieza importante en la defensa de los Drax, que ya suma la baja última hora de Paul Cunillera, otro de los defensive backs. Pues a ver, sigue Marpiña revisando, pero creo que no se va a poder levantar por su propio pie. A ver, ahí. A ver si puedo apoyar la pierna. La pierna derecha tiene muy buena pinta, no pobre Udal. Tiene que llevarlo. Pues parece ser que empiezan con un duro golpe para el equipo local, para los Badalona Drax. Bueno, a ver si ahora Marc puede revisar bien del equipo de fisios. A ver, pueden hacer un primer dictamen de cómo está esa rodilla, pero parece que molesta mucho. Sí, además jugamos, entramos en la fase decisiva de la temporada, ¿no? Recordemos que también en dos semanas
Hay el importante partido de Copa de Europa aquí en Badalona, pero no en este campo, sino en el no municipal, ante París La Courneuve Flash, el equipo francés. Y luego ya vienen también las semifinales de, exacto, de la Liga Nacional. Bueno, pues esperemos que sea más leve de lo que parece y que Udal se pueda recuperar rápidamente para poder asistir, por lo menos ya no este partido, pero sí que pueda venir a los partidos que tenemos en breve, competición europea, en el nuevo estadio de Montigalá, que para mí es como algo increíble. No pensaba que vería yo esto en vida. Y así veremos es. A los tracks en un gran partido. Vamos un momento a publicidad. I thought a bro nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up, huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. I go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties, can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrants are good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on the chain. I'm thugging you, already know how I came. Nah. Yeah, he got money, but niggas be lying. Con Lidertel, conéctate. Transpórtate. Conviértete en protagonista. La victoria está en Lidertel. Mi nombre es Samuel Higgs de Advanced Quiropráctica y este año estoy muy orgulloso de apoyar el mejor equipo de fútbol americano en España, los Barcelona Dragons. Ellos vienen cada semana para recuperarse y prepararse para su siguiente partido.
Si quieres hacer un chequeo de tu salud, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Bueno, pues tranquilos que no os estáis perdiendo nada. Hemos puesto un poco de publicidad porque así ya hacíamos el trabajo que tenemos pendiente. Y es que ha habido un parón en el partido porque no había llegado todavía la ambulancia. De hecho, prácticamente nadie se había dado cuenta hasta que ha llegado la lesión de Udal Sabaté. Y es por ese motivo que está el partido ahora mismo parado, a la espera de que llegue una ambulancia, que ya nos han informado que estaba viniendo. O sea, no se va a parar mucho más el partido, pero sí que no os preocupéis, que no os habéis perdido ni una jugada de este partido, de la jornada, partido de la temporada, como ha dicho bien Ancho, por el streaming de Drax Televisión, por el canal de YouTube. Aprovechamos para saludar a todos estos que están comentando, a Frank, a Daka, a Coque también, que felicita a los Canes por su victoria ayer. Recordemos que ayer también ganó Mariners, con lo que se asegura la permanencia en la Serie A, con lo que también Daka estará contento por ese partido. Ya hemos comentado que ganó Osos a Cobras en un partido bastante ajustado por 25-30, y que también pues asegura esa temporada invicta, esa regular season perfecta por parte del equipo de Rivas Vacía Madrid. Y bueno, comentaros también que quien no quiera ver este partidazo puede ver otro partidazo, ¿no? También, que es la final femenina de la Liga Nacional, que se disputa a partir de las 12. No vamos a pediros que os vayáis de este partido, pero tenéis las opciones. Es lo bueno del fútbol americano actual en nuestro país, en el que hay varios streamings a la vez, ¿no, Ferran? También hay el Piunes Mallorca, Bultos, ¿sí? El Bultos Piunes, que es el partido que da Bubucela. Desde Mallorca, en directo. Por cierto, una persona de Mallorca, que no vamos a saludar hoy porque ha venido, que es el padre de Edu Morrans, me ha traído unas ensimadas. No. ¿Cómo es? Las cocas de patata o sus especialidades. Los caquis estos. Hombre, Kellys. Las Kellys, sí. Es eso, las Kellys. ¿Te has traído Kellys integrales? Me ha traído Kellys. No, las sí, que me gustan, sí, sí. Son las que me gustan a mí. Ya has visto, gordito. Que yo me cuido mucho. Exacto. La línea. Esto y el Danacol. Lo mejor es que son integrales, pero luego vienen acompañadas de una sobrasada. Butuedei. Qué grande. Entonces, eso es como tomarte, después de una gran comilona, un café con sacarina, ¿no? Sí, o una cerveza es para resaca, ¿no? Oye, también nos aquí vas a ver más saludos de nuestro amigo Frankie Argamasilla. Hi, Frank. Go Drax. Hombre, Frank. Go Canes. We love you, bro. Willy Fogg, que ha estado hace poco por Francia. También ha estado por Canarias. Este tipo no para, ¿eh? Sí, sí, sí. Frankie cubriendo sus funciones de hombre de recursos humanos de una gran compañía que queremos y amamos. Nuestros amigos de Bacardí, que tantos buenos momentos nos han facilitado a lo largo de nuestras vidas. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, qué sí, buenos sí, recuerdos sí. Con Bacardí. Y más gente tenemos por aquí. Preguntan que si no llega la ambulancia en media hora, si pierde Drax. Pues sí. Pues sí, y al igual, aunque llegue también. Emoción. Porque emoción. Este partido hoy es muy emocionante. Lo que pasa es que no va a haber esa suerte de que se anule, porque la ambulancia ya está llegando. Retransmitiremos la llegada de la ambulancia. Retransmitiremos la ambulancia. De todas formas, no sé si habiendo un médico, en el público, como aquello, como los médicos son los... ¿No? ¿Hay un médico, en el avión? Exacto, el médico en la sala. En el avión, ¿no? En teoría se podría también seguir trabajando, creo. Pero bueno, vamos a esperar. Lo importante también es que los jugadores no se enfríen, porque habían comenzado, ¿sí?, pues con muchas ganas este partido tan decisivo. A mí lo que me preocupa es llegar tarde a la calzutada que tengo después. Eso. Perfecto. Sí que me preocupa. Bueno, recordamos que hoy es Domingo de Ramos. Hoy es el día, yo en casa del programa 90 y muchos, ¿eh? De Sergio Ramos. Sí, 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 sí. Hoy algunas familias tendremos comidas copiosas y tardes de sobremesa en familia, que siempre animan el corazón y nos hacen sentir conectados con el mundo. A ver si llega esa ambulancia. Nadie lleva el reloj. Tenemos un clock de esto. Sí, clock, sí, sí, count, un deadline. Un clock count que nos va diciendo de menos 20 minutos para perder el partido. Emoción los próximos 15 minutos. Tenemos unos 20 minutos todavía, para que llegue. Pues el próximo partido pondremos una cámara en la central de ambulancias para ir midiendo el tráfico.
Solo os avisamos que... Bueno, no sé si adelantarlo. Porque al igual corren mucho las voces y alguien que nos esté escuchando en directo puedan hacer este anuncio a alguien de la banda de rookies, ¿no? Nos guardaremos para el momento. Alguna sorpresa hay en el partido de hoy. Saludos también desde Londres. Desde Londres nos siguen y todo. Qué bonito. Tierra fantástica de Brexit. No es Evans, ¿no? El de Londres. Evans ¿es Evans que está en Londres? No sé. No, perdonad que estemos aquí un poco parados, pero estamos intentando averiguar si llega la ambulancia. Y ya está Devesa ya disfrutando, está Devesa ya lamiéndose, diciendo, sería la bomba que no se disputara este partido. Bueno, yo voy a aprovechar para ir a telefonear. Pues mientras sí estén telefoneando, estaremos pendientes de a ver si llega la ambulancia y podemos retransmitir con normalidad. Porque vemos que todo el mundo está calentando, vemos en la banda la gente, pues bueno, algo charlando, snappers probando los snaps, long snaps, buen long snap practicado por rookies. Y nada, os invitamos a que esperéis y que tengamos una normalidad en breve. Sentimos el retraso, sentimos la interrupción. Y nos quedará esperar un poquito más. Sí, amenacemos con un poquito de música mientras tanto, porque tampoco tenemos mucho más que comentar ahora mismo. Buenas noticias, porque acaba de llegar la ambulancia, así que celebramos que tengamos ya todos los equipos metidos aquí. El Drax, Rookies, el Arbitral, el equipo que nunca gana, y hace su entrada espectacular a la ambulancia de los servicios sanitarios de Badalona. Pensaba que iba a entrar a través del dragón. Sí, hubiera sido lo suyo, porque nunca había querido tanta expectación. Tanta expectación, Pues fantástico, buenas noticias porque vemos a Udal, preguntabais cómo está Udal. Vemos a Udal que ya está cambiado, con cierto dolor. Le han practicado un vendaje de emergencia para, supongo que, aguantar la rodilla. Sí, la rodilla. Pero lo vemos más tranquilo aquí en la banda. Así que gracias por preocuparos por él. Y también vemos aquí otro insigne drag que no está presente hoy, que es Javi Fernández, que está aquí viendo el partido. Que seguimos que está ya abajo unas cuantas semanas. Esperemos que se recupere pronto para verlo disfrutar y corretear por el campo como él sabe. Pues se reinicia el partido con esta jugada. Ups, placaje roto. Es para Brian Lara. Cuesta tirar. Ha perdido yardas, ha perdido yardas. Incluso estaban en segundo y 15. Veremos hasta dónde ha llegado el jugador francés Brian Laris. La verdad es que Brian se ha aguantado el primer golpe, el segundo golpe. Ha perdido una yarda, es tercero y 16.
Más o menos el balón en la yarda 13 se reanuda este partido tras este parón que esperemos que no haya enfriado mucho a los jugadores. Ha sido un parón de unos 10-15 minutos al final, ¿eh? Ha sido largo. Sí, importante, sí. Este tercero y 16 para el equipo de Edu Torrecillas en su primer drive ofensivo. Alex Pacheco con el balón en su poder, busca el pase, pase largo. ¡Buenísimo! ¡Buena defensa por parte de Eric Clark! Eric Clark acaba de hacer una deflexión. No, perdón, ha sido Mark. Ha sido Mark Casajuana. No, Eric Clark. Es Eric. Ese estilo inconfundible. Otro jugador mallorquín que acaba de aportar y hacer un despeje espectacular. Una repetición. Salta como un tigre y el tío consigue efectuar. Sí, buen salto, ¿eh? El pase no iba mal. No, buen pase. Iba muy bien puesto por parte de Alex Pacheco. Pero nos enfrentamos ahora al primer pan del partido. 4 y fuera para el equipo visitante. Pues excelente movimiento de la defensa de Drax, que ha mandado al 4 y 15. Y vamos a hacer el cambio de drive. Luis Cereceda con el chut a punto de ser bloqueado y pañuelo. No. Se la come. Error garrafal de Dylan. Si no ha tocado el balón antes, se la ha llevado. Y conociendo a Rafa, estas no las cambia ni con un francotirador apuntándole a la cabeza. Ni con el famoso Wally. Ni con el famoso Wally, exacto. Pues veremos, ¿eh? Sí, sí. Veremos si le dan falta personal. Claro. Así es. Primero automático. Pues mira que había empezado bien porque además el chut... había quedado muy corto, no había habido retorno. Sí. Estaba en una posición privilegiada para el primer ataque de los Drags. Y... O sea, no sé si podemos ver la repetición, pero ha sido algo... Vamos, yo creo que se ha equivocado Dylan, no sé, yo lo he visto muy claro desde claro, aquí. Claro, él se queja... De que había tocado el balón. De que ha tocado el balón, de que lo ha bloqueado, ¿no? Es verdad que ahí también... Todo chutador hace siempre un poco de su trabajo, ¿no? Seguro. Forzando un poco ese toque... Sí que es verdad que el balón ha quedado muy corto, pero no sé si ha sido por mala, ¿no? Por mala claro. ejecución o ha sido porque lo ha tocado Dylan. Realmente le ha tocado Dylan, así es. Pues nada, primero y 10. Todo igual que hace 20 minutos. Y carrera exterior. Carrera para Laris. Uf. Empujando. Uf, cómo bloquea Dani Franco. Sí, cómo salido. Carga, cómo le gusta ganar estas carreras exteriores. Me acaba de sentar a nuestro amigo. Ahora ha sido... Paul Corps, sí, que lo han sentado de culo. Pues segunda y una yarda, quizás dos, han movido ahora el down marker. Segunda y dos. Sí, buena carrera, ¿eh? Estas carreras que decíamos que normalmente no funcionaban porque la defensa de Drax llegaba bien. Sí. Y ahora esta vez se ha marcado 8 yarditas. Realmente muy bien movidas. Pacheco puede intentarlo, ¿no? Se la entrega. El balón no se la queda, se la queda Pacheco. Veremos si Lalo Marino llega. Así es, ha evitado el primer down con este placaje Eduardo Marino, jugador mexicano. Jugador de 26 años, 1,78 m, 75 kilos y formado en las Águilas Blancas del Politécnico de Ciudad de México. Ha evitado el primer down, incluso le ha hecho perder un par de yardas a Alex Pacheco en esta carrera. Será tercero y 3. De nuevo importante. Ha hecho la read option con Charlie Take, número 41. Jugador que también estuvo la pasada temporada en los Drags. Ahora es él el que se queda el balón. Va por el centro, conseguirá el primer down. No ha podido placarlo entre Félix Ntua y Moy Boiro. No han podido placarlo porque hubiera sido cuarto down. Y Charlie Take, que ha seguido moviendo las piernas hasta conseguir llegar hasta la yarda 45. Y sobre todo lo más importante, aparte de mover las piernas, mover las cadenas para el equipo de Barberá. Y te diría que he visto a Charlie muy bien, ¿eh? O sea, de hace un año y pico, cuando estuvo en la disciplina de Drags, lo he visto más en forma y mucho más contundente que hace 2 años. Bien por él. Pues primero y 10 para el equipo de Edu Torrecillas. Ahora es Samu Arias el que está de corredor. El balón para Brian Laris, siguiendo los bloqueos. Bien, por detrás ha llegado Dylan Dubok. Buen trabajo. Ha leído muy bien, ¿eh? Sí, el sí, sí. El número 3. Buen trabajo. Salvo ese error ahí en los pivots especiales, en el pan return. Nos gustó mucho ya la semana pasada, Dylan.
jugador contundente. Lástima esa, esa intercepción, ¿no? Que no pudo retornar por un silbato inadvertido, que paró la jugada, pero sí está siendo un líder en la defensa. De nuevo, Samu Arias, ahora Félix mata, vuelve a fallar el placaje. Finalmente llega la ayuda de Dylan Dubuc y también de Ezequiel Pizarro, número 59. En el frente defensivo están tanto Ezequiel Pizarro como Félix Ntúa y Moy Boiro, alternando un poco con Ferran Niubó, número 55. Y de linebackers tenemos a Yanis Lalami junto a Pep Tricas y Paul Corps bajando hasta la línea. Ahora vemos una línea de 5 en defensa. Alex Pacheco que busca el exterior. Se sale fuera del terreno de juego, placado por Albert Pascual. Pero después de conseguir el primero y 10 para el equipo de Barberá. Y vemos a Paul Corps que va cojeando un poco, se tira al suelo. Y Paul Corps que se ha ido al suelo. Lo veíamos que se había tocado el placaje. No, pero el placaje no iba por allí. No iba mucho más exterior, ¿no? No sé, no, él venía de abrir de la banda, ¿eh? Ha venido cojeando de la banda. Sí. No me he fijado en eso. Pues a ver. La verdad que carrera espectacular de Pacheco, ¿eh? Cogió la barra al pan. Sí, y los buenos y bloqueos también. No, muy bien, muy bien. Dejándole. Pues la fíjate, pista. De una posición que estamos de chut de pan en la yarda 5. Nos plantamos ahora en un primero y ya en nuestro... Esas jugadas son, muchas veces son clave. Y porque estamos en el inicio de partido, pero te pasa eso en un final de partido con el marcador igualado. Sí, es un bazazo. Siempre es un bazazo y más... Sí. Estos partidos tan importantes. Todavía estamos en una situación de campo para que lo puedan parar sin que sumen puntos. Sí, es verdad que tienen un buen chutador de field goals, como es Luis Cereceda. Pero... ahora todavía están muy lejos, están en la yarda 42. Mira. Intentemos un turnover, diría también muy bien, Ferran. Sería lo bueno, hay que. ¿Quieres que haga un poquito de vudú del mío? Venga. Para un pick. Primero 10, yarda 42. También está Borja Recaj Molina, otro viejo conocido de Draxe. También está de tackle izquierdo en rookies. Sí. No, la motion de Laris. No, la marca, la pasa. Pues viene el pick. ¡Ojo! Se va solo, Víctor. Está solo, pero... ¡Bien, ha llegado muy bien! Ha llegado muy bien cubriendo ese déficit que tenía en cuanto al duelo con Víctor Vegas. Y es verdad también que el pase le quedó finalmente corto a Pacheco. Tuvo que pararse. Porque la distancia que había ganado, ahí veremos esos era... 2 metros. Ahí se tuvo que parar, Víctor. Y llegó muy bien Eric Clark para evitar este pase largo. 2 intentos de pase largo, 2... Sí. Buenas jugadas defensivas por parte del número 30. Pero el sustituto no nos lo quita nadie. Sí. Y eso es bueno para rookies. Además, es verdad que parte de las lesiones que están habiendo nos está obligando a ver un Eric Clark que juega habitualmente, pero que ahora ya está como líder de los DBs. Y tenemos a Alejandro en el lado derecho. Sí, Alejandro García tenemos también en el lado derecho, claro, con la baja de Udal y de Paul. Marino ha tenido que irse de safety. ¡Oh, Marino! Bien. ¿Cómo ha bajado para parar a Charlie Taque? Lalo Marino. Abajo ahí le fue, aquí vemos la hormiguita atómica. Número 15. Madre mía. De la gran estirpe de los Marino. Mira cómo lo espera. Cómo pata, ¡pum! ¡Adiós, papá! Y ahí sí. Uy, que... Y vemos cómo... No. Ha hecho ir por los suelos a un jugador como es el fullback de los rookies. Es tercero y largo, tercero y 10. Y lo que comentábamos, muchas novedades, muchos cambios, en sobre todo en la secundaria de los drags. Sí, vamos a ver, ya digo, Marino está en safety, claro. Sí, Marino y Pascu están de safeties. Vamos hoy. Pase Pacheco, pase incompleto, hay pañuelo, será de la defensa, ha sido free play. Perfecto, estamos en cuarto. No. Es del ataque, porque estaban preguntando de ataque. Querían cuarto. De ataque, yo creo que es un holding. Full start del ataque, entonces no sé por qué no pararon la jugada. Pues perfecto. No sé si tenemos repetición de esta última jugada. Pues pero bueno, lo que comentábamos y lo que pedíamos, pararlos justo aquí, que no avanzaran más y no pudieran hacer
un intento de gol de campo. Ahora sobre todo que no toquen al chutador. Sí. Y ojo que no. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a Bruñani, que está de personal protector aquí. Que se, igual se la juega. No, está diciendo que no. La está marcando Bruñani, ¿eh? Sí. Muy bien. Balón para Cereceda, el chut alto, veremos si hay retorno. Pide fair catch, Joe. No, bien, no ha habido bien. Recepción. Perfecto. Bien, lo ha hecho muy bien. Grandísimo. Joe Bubonics atrayendo a Brian Lariz para que se fuera con él y no intentara parar el balón antes de que entrara en la end zone. Sí, sí. Como así fue, por lo tanto. Yarda 20. Yarda 20. Por cierto, me ha dicho esta antes del partido Joe Bubonics que su familia nos veía y que estaba muy contenta del nuevo mote de los Bubu. ¡Bubu! ¡Hello, Bubu! Pues desde aquí, saludos a la familia de Joe Bubu Bubunix. Thanks for watching us. We love it. Solon, de Ohio. Jugador que se formó en Dayton Flyers College y también en los Comet Solon High School. Jugador de 22 años, recién salido del horno del college. Unos 75, 86 kilos y que va a ser un espectáculo. Y lo que queríamos avanzar antes, ¿eh? Está de quarterback titular. ¡Oh, my God! Aquí lo vemos. Bubu. Primera palmadita. Busca el pase para Edu Morlans. Bien, bloqueo. Buen bloqueo, Blarul. Saca a Oscar Pérez fuera del terreno de juego. Después de ganar 6 yardas, Edu Morlans. Parece que se ha hecho daño Oscar años, sí. Pérez, ¿eh? En el, como un latigazo cervical. Sí. Está pidiendo el cambio. Tuvo que sí. Muchas bajas en este inicio de partido accidentado. Sí. Bubonix que ahora conecta con Raúl. Primero Raúl, para Raulowski. Raulowski. Seguro, elegante, fino. Que por cierto, letal. Nos ha dicho que hagamos una cosa cuando no, anote. Pero por si no la hace. Bueno, va, no, nos la guardamos. Esperamos, si no, sí, estamos, anotará, vaya, anotará, va, Raúl. Va, venga, nos esperamos. Primero y 10, yarda 39, creando aquí hype. Sí. Venga, ya saca, play. No sé por qué no la dejaron jugar, creo que hubo... Ah, del ataque. ¿Ataque? Offside del 4. Offside del 64, que es el Oski. Oski Olivenza, el center. Bueno, curioso. Pero habíamos visto a Sepp Bowen, número 73, entrar. Recordemos que la línea de ataque es la que no se puede mover nada. La defensa sí que puede moverse. Han movido ahora las cadenas. Qué frío te quedas cuando hay estos pañuelos, ¿eh? Es como, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Vuelve a entrar? Mira. Vuelve a entrar Oscar Pérez. Parece que se ha recuperado. ¿Soy yo? Yo acabé de poner Solete Junior. Sí, pone Solete Junior porque... Y al 3, Solete. Hermano mayor es Víctor, que es Solete Senior. Ahí está. Pero Víctor ya no está, ¿no? No, Víctor está en el staff de rookies, no del primer equipo. Está con sus hijas, hijos, ¿no? O sean dos, hijos, ¿no? Gemelos. Así es. Una maravilla, niños. Sí, muy divertidos. Pues con esta penalización nos vamos a primero y 15. Yarda 35... Habrá sorprendido a la defensa de rookies con sí, este curva que no esperaban. Ahora se pone Edu Morlans como corredor. Para el balón no se la otra queda. Para Raúl, perfecto. Raúl, pasado por Lamin. ¡Vámonos! Y con la ayuda de Novella. Novella. Ahí usando todas las artes defensivas. Pues tres primeros pases de Bubonix, tres completos, dos para Raúl, uno para Morlans. Segunda y 13. Y Bubonix que bien. Lo habíamos comentado, pero había jugado bien. En High School. Campbell, la veo muy clara. De corredor, de quarterback. Ahí que se ¿no? le escapó por poco, le fue un poco atrasado a Raúl Cernuda. Y llegó muy baja para Jordi Rúa. No sé si iba para Rúa. No sé si estaba buscando a Rúa. Yo creo que iba para Raúl. ¿Sí? Porque pues si no había tocado Raúl, le iba directa. Pues nada, tercero y 12 tres, yardas. Sí. Claro, al tener a Joey de cuera, lo pierdes como receptor, ¿no? Sí. Que también es
un espectáculo verlo, ojo, pero... Ojo, llega todo el mundo y se va. Aquí, porque esto sí buenísimo. Que lo puede hacer. Jugadas atención. Rotas, puede ponerse a se correr. Se la corre. Veremos si llega primero. ¡Oh! Eso es lo bueno de tener un quarterback papada. Tan móvil. ¡Oh, con buena lectura. No se lo dan, ¿eh? ¿No? ¿Se ha quitado antes? Sí. Está marcando el árbitro se ha quedado a 3 yardas del sí que cuarto. Se salió antes. Parecía por la imagen, ¿no? Que se había salido justo a la altura del down marker. Como 2 yardas más. ¿Sí? Parece que se la van a jugar. Pues claro que sí. Empieza por todas. Óscar Calatayud, el head coach de Lidertel, Badalona Drax, jugándose este 4-3. Cerca de la divisoria del campo, en la yarda 48. Allí estamos. Es el momento. Aquí se demuestra quién manda. Bubonix con el balón. ¡Qué buenos bloqueos! Tiene tiempo. Se va. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen corte! Ahora sí que conseguirá el primero y mucho más. Bubu. Atención, porque se va por la izquierda. Buen bloqueo de Jordi Rúa. Se va. ¡Bien! ¡Grandísima jugada de Bubu! ¡Oh, Bubu! ¡Excelente corrida! Pues, el emparedado. Hasta la yarda 22. ¡Oh, señor! Mira qué carrera. Pero los bloqueos ahí, ¿cómo salvaron la vida? Sí, ahí Rúa, veremos, como ahora no se puede bloquear a contracorriente, ha hecho ver que iba a bloquear, pero se ha apartado. Perfecto. Pero eso no lo tenía que haber hecho. Se tenía que al menos haber parado delante suyo sin golpearlo, pero porque quien finalmente consiguió el placaje fue... Bueno, pues perfecto. Jordi Bruñani con el número 11. Excelente jugada. ¿Y qué polivalente es este jugador? Y tuvo tiempo, ¿eh? La línea le dio bastante tiempo para pensar... Y cuando parecía lo peor, pase atención, pase lateral, buenísimo. Corre Bernans. Lástima el bloqueo de Rúa, que no pudo bloquear a Brian Lariz. Brian Lariz que está en todos lados, ataque, está defensa. Está en ataque y defensa, este jugador. Está en todos lados. Ya se ha quitado, tú y yo que somos muy débiles a estas cositas, se ha quitado ya los trips aquí que llevaba aquí en los bracitos, con Nike blancos. Ya le habrá molestado y ya va... Ha perdido un poco de suoca ahora mismo. Eso no se puede perder nunca. Jamás. Pues... You look good, you play good. Formación empty. Con la motion ahora de Edu Morlans. 2 receptores. Bien. A cada lado. Busca ahí. Se vuelve a ir. ¡Oh! ¡Se vuelve a ir! Se vuelve a ir. Sí, ¡Pasco, Bubu! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Y se va! Finalmente, espectacular. Ha sido Adriano Bella quien le puso el brazo para trastabillarlo. Después de conseguir 10 yardas, se queda 2. Es 3ra y 2. Unos drafts que ya están acercándose a la endzone, picando a la puerta de la anotación. Y ahora estamos entendiendo esta faceta de quarterback que ha jugado hoy Calatayud, porque Bubu está haciendo todo. Es Willy Beeman. Willy Beeman. My name is Willy. Willy Beeman. Screaming. Vámonos, Bubu. Segunda, no, 3ra y 2. Busca ahora el pase. Ojo. Otra vez. Se puede ir. Buscando, no hay conseguirá nadie. Conseguirá el primero. Consigue el primero, así es. Ha estado asegurando. Estaba buscando si había alguien desmarcado en la endzone. Marcos se había quedado, pero no estaba cubierto. Y estaba buscando todo el rato el pase lateral. Lo que pasa es que adentro, en lugar de irse hacia afuera. Que Marcos no estaba cubierto, pero... Eso lo hace mucho Jordi Bruñani. Le da ir con Chon para que se la lancen a él. Y así él intentar anticiparse, ¿no? Sí. Con su rapidez. Por eso también... No ha querido... Aparte Marcos estaba yendo hacia interior, Bubu estaba corriendo hacia afuera, lo que tenía que haber hecho Marcos era pararse e ir a buscar y la esquina. Y volver a las... Pero bueno, aún así... ¡Uy! 4 y pulgadas. Sí, nos le dieron el primero. Otra vez al pase. Tendría que asegurar el primero, bloqueos. Tendría que asegurar el primero. ¡Se va otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Oh, ya no! ¡Hasta aquí! ¡Se vuelve a ir! Tenía ¡Madre que haber, mía, yo qué creo, tensión! Yo creo que tenía que haber buscado asegurar el primer down. A ver, porque ahí... Rubén se ha quedado ahí chafado. Ah, fue en el salto. Mira cuánto... O sea, derecha, izquierda, cinta, sí, se sí, va. Parecía buen placado. Bloqueo. Y aquí ahí tenía... Estaba viendo Rubén, pero Rubén estaba ahí solo y se ha vuelto a parar, ha vuelto a bloquear. ¡Qué tío! Y aquí... El cascazo en las costillas que le pega a Novella. Sí, lo deja crujido. Novella es muy duro y le gustan estos golpes. Sí. Ahí. Ya cambio de primer cuarto. Madre mía. Claro, pues... ha pasado de todo, ¿eh? Lástima porque sigo pensando que era muy importante conseguir el primero, porque hubiera sido un primero y gol, le faltaba una yarda y ha tenido tiempo para... Me ha sorprendido porque no me ha sorprendido que no haya corrido. Sí, a mí también me ha sorprendido.
Porque había un momento que de repente se ha quedado vacío, estaba todo el mundo por fuera presionando y él rompiendo bloqueos, y que quizá hubiera llegado... Pero bueno. Pues nada, segundo cuarto, Spas en alto, 0-0. Y la verdad es que está siendo emocionante, ¿eh? Nos está haciendo vibrar el buen amigo Bubu. Say my name. Pues acaba este primer cuarto con este inicial 0-0 en el marcador, con tan solo un drive por cada lado. Sí, es verdad que ha habido mucho pase incompleto por parte de Drax, mucha carrera también, y eso ha hecho que el reloj no se pare. Y los scrambles que ha marcado Bubu, claro, esto ha sido... Esto se come el tiempo, devora el tiempo. Pues... Rookies con el balón en su poder inicia este segundo parcial en la yarda 12, primero y 10 para Barberá Rookies. Ojo que se va el QB Pacheco. ¡Oh! ¡Al placaje de Dylan! Oh, ¡madre mía! Y Eric se sacó un bloqueo por ahí que ha mandado al número 25 también a otra galaxia. Está bloqueando bien también el número 87, Víctor Yargués, por parte de Rookies. Cuando suena de fondo, Enter Sandman. Pues segundo y cinco. Receptores abiertos a Víctor Vega y a Alex Holder, el jugador con el número 25. Carrera. Balón para Samuel Arias. Buf. Placado por Albert Pascual. Pues creo que es primero, ¿eh? Sí, yo creo que por poco. Pues ha ido leyendo muy bien, ha ido siguiendo muy bien sus bloqueos. Pues oye, poco marcador, pero gustazo de partido, ¿eh? Sí. O sea, se está demostrando porque son los dos mejores, a pesar de bajas, a pesar de salidas de última hora, los dos equipos están jugando a buen nivel. Pocas anotaciones, pero la verdad es que en cuanto a potencia y... Partido interesante sí. y lo que se esperaba también, muy igualado. Sí. Y que se termine decidiendo por cualquier mínimo detalle. Pacheco entrega. Balón para Charlie Taque. Ahora por Yanis, el Alami, que por ahí no pasa, ha dicho. Not on my watch. Son sí, tres, señor. Cuatro yardas las que haya conseguido, de todos modos, el dorsal 41 de Rookies. Se van intercambiando la posición de corredor en cada jugada entre Samu Arias y Charlie Taque. Segunda y seis. Y vemos a Eric aquí emparejado con el número 3. Es Brian Laris. Wow, duro para los... Uy, fíjate cómo buscaba. Estaba... ¡Ah! Se fue. ¡Ojo que se va! Se cruzaron mucho los dos receptores, sí. En la trayectoria. Finalmente fue Laris, el jugador francés, quien se quedó con el balón. Eric Clark lo tenía allí bien seguido, pero sí. Se les... Sí. Muy curioso, ¿eh? No, creo que ahí... Ahí no hemos ajustado bien, creo, ¿eh? Se había quedado solo en la zona, Eric. Pues primero y 10. Estaba muy aislado. Ya se veía que se habían aislado mucho al número 3. En ese uno contra uno con Eric Clark. No, veo a Rúa muy atrás. Jugando safety muy atrás. Entonces, claro... Hay delay of game. Falstar, ¿no? Pues, delay. ¿Cambio de delay? Vale. Sí, delay of game. Son 5 yardas de penalización. Se irán para atrás el ataque de Rookies hasta la yarda 40. No, hasta la yarda 37. O 38, yarda 38. Será un primero y 15. Pues. Pues a ver. Aquí el quarterback tiene que estar atento a la indicación del back judge, que es el que indica que quedan 10 segundos. Luego también indica que quedan 5. Y lo que ya no avisa es a tiempo cero, sino que tira el pañuelo con el delay of game. Oye, y qué bien Pacheco, ¿eh? Está jugando muy bien el tío. Entrega, se la queda. Sí, se la queda Samuel Arias. Y bien placado por Dylan Dubuc. Ha ganado 4 yardas Samu Arias. Y Dylan, que está en todos lados, ¿eh? Sí, segunda y 11. Hemos
Vemos que Rúa ya no está de free safety, que está Albert Pascual ahora. Sí, han puesto a Alejandro García de cornerback, la derecha de la defensa. Está bajando, fíjate, han bajado al safety. Bien ahí. Uy. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! Intentaba el salto, pero eso podía considerarse patada voladora. Más que salto, ¿no? Sí, porque fue un salto un poco raro. Sí. No pretendía superar a ningún jugador. Pero bueno, estuvo bien. Bien por Charlie, hermano, su familia, a su mujer, a su hijo. Tercera y cuatro. 4 o 5 yardas les quedan ahora para volver a mover cadenas al equipo de Edu Torrecillas, que viste de blanco aquí hoy en el Municipal de Montigala, en este partido de la novena jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Serie A, y que decide al primer clasificado de este grupo este. Pacheco la corre. Pacheco la corre, bien, pero Dylan. Llega Dylan. ¡Oh! Con todo. ¡Sí, papá! Con todo entró Dylan Dubuyuk. Haciendo perder al quarterback 3 yardas y situando ahora un 4 y 13 en la yarda 40. ¡Oh, mira cómo llega! Como una exhalación entró, ¿eh? Ah, no sé por qué puerta entró, pero no lo vieron ni pasar, ni picó a la puerta. Dylan tiene hambre de rookies. Sí, señor, se está comiendo todo y está llegando a todos lados con mucha fuerza y con mucha velocidad, ¿eh? Me gusta este chaval. Yo creo que se intenta resarcir del error del pan. Sí. Y va a por unas estadísticas que hagan tranquilizar al coach Calatayud, que estas cosas de los errores no las perdona demasiado. Pues pan otra de vez. Nuevo, ¡oh, se cae! Para Luis Cereceda, ahora bueno, sí que le entra. Pero veremos, porque ahí no tiene salida. Ojo, ojo. Finalmente la chuta. Vamos, cógela. No, déjala, vete. Lo ha hecho muy bien Luis Cereceda, porque parecía aplacado. Uf. Y esta Calata que se ha puesto. Claro, parecía aplacado y con mucha pérdida de yarda. Finalmente Cereceda, después de un par de vueltas sobre sí mismo, consiguió conectar el chute. Estaba aplacado. Sí. Bueno, más es que me da esa vuelta y lo ve claro, ve un hueco y se ha ido justito. Y muy bien, porque lo ha podido sacar. Y el bote además es muy bueno. Sí, le ha sido favorable. Que gana otras con casi 20 sí. y pico yardas, 30. Estaba perseguido por Pep Tricas, creo, y Alex Cerezo. Bueno, es que en la primera penetración se han quedado muy cerquita. O sea, uh-huh. Ha perdido el balón y han llegado dos que lo tienen casi placado. Pero se ha escapado, vamos. Bueno, la cuestión es que Drag recupera la posesión del balón, su primer ataque de este segundo cuarto. Recordemos el marcador inicial 0-0. Yarda 25, así es. Como si hubiera sido un touchback. Edu Morland se sitúa en la posición en el backfield. Carrera de Morland, sí, ha huido hueco. Bujeando la esquina, no. Ha seguido bueno. Empujando ahí la línea ofensiva. 3-4 yardas de ganancia. Franco Konoski y Olivenza, dos viejos amigos, dos de la cantera, salidos de la cantera de los Drags. Sí, muchos tiempos, muchas aventuras juntos estos dos. Campeones juniors allá por el 2011 12. Estuvimos ahí en la final viéndolos. En Zaragoza, ¿eh? Sí, señor. La final de los mosquitos, la recuerdo yo. Qué horror. En un sitio que cuando entras al campo te dan un gel, un spray antimosquitos. Mal asunto. Y atención que se va. ¿Y ese derribo? ¿Y ese derribo? Pues no pitaron nada. No pitaron nada. Hostia, yo la verdad es que no lo vi desde aquí bien. Bueno, no había tirado. Porque me estaba fijando en Edu Morland, ahí en Neudal Sabaté. Y Búfalo. Estaba retirando del estadio. Supongo que hacia el hospital. Pues Franco le ha pegado un buen golpe al Cubi, al bueno de Bubu. Pues tercera y 6. Vale, Buenix, pase. Con el balón. Rola, ojo de presión. Hay un holding ahí, sí, yo lo vi también, de Joan Delgado. Se la ha declinado, supongo, y pasarán al cuarto. Sí. Pues sí lo vi claramente yo. Desde aquí, además también lo vieron dos árbitros a la vez. Vemos ahí tiene. Veremos el número 74, cómo sí, está cogiendo. Sí, lo está agarrando está claramente. Ahí, ya lo tiene cogido. Sí. Pues sí. Pues declinado, cuarto down. Y 6 yardas, ¿no? Parece más o menos. Sí, no, cuarto yardas. Y 6, va a haber chut. Se ha jugado australiano, se ha visto canguro. Va a haber chut. Y ahí está. Como bien dices, nuestro
Canguro Samuel Hicks. Desde las antípodas. Hoy no lleva la bolsita de canguro que lleva habitualmente, que se lo lleva un calentador. Hoy dejó a su hijito fuera. Vamos, snap, Raúl Roski. Snapa. Buen snap. Está preparado Joe Brugnani. El chute es bueno, profundo. Veremos si Jordi lo coge. La coge en la yarda 30. Y aquí llegan todos. Y aquí llegó muy bien Raúl Cernuda para tirar al suelo al exjugador del equipo de Badalona, Jordi Brugnani. Gran invitado esta semana en Temps de Drac. Sí. Una jugosa entrevista. Está viendo, estos retornos que la pelota queda tan retrasada, baja recta, y tú vas en carrera como ha ido Jordi, es aquellas de que como falles el, el embolso, te toca y tú no la puedes coger, no, porque tú vas hacia una dirección y el balón seguramente vaya hacia otro. Pues de nuevo cambio de posesión. Pues nada, Pacheco y sus niños al ataque. Y hay que ver, Franco, no lo había visto tan en forma en mi vida, creo. No. Tan en forma, no sé. Tan delgado, seguro que no. No, pero bueno. Me gusta hasta a mí. Vamos. Búfalo. Vámonos. Pues Charlie Taque, que busca ahí meter los cuernos delante. Se lleva a Yanis Selalami, pero llega Ferran Niubó. Y Charlie también tiene ganas, ¿eh? Porque también pasó por aquí por Drax. Y se quedó con este gusto de, ¿no?, de poder destacar más el equipo negro. Y está haciendo un gran partido. Está ganando buenas yardas. Sí, lleva una temporada muy buena. De hecho, es el máximo anotador, creo yo, del equipo de Barberá, con 7 touchdowns en esta fase regular. Ahí se tira al suelo ahora. Creo que es Borja. Sí, Borja está sentado. Esperemos que solo esté cansado. Creo que es la mano, creo que se queja la mano. La mano, la muñeca, por lo que parece ser. Borja Recaj, el jugador. Molina. Estuvo un par de temporadas con nosotros. Sí, ¿no? Estuvo dos o tres temporadas muy buenas. Un línea con mucho tamaño. Pues lo había dejado, un tiempo y ha vuelto. El número 77, jugador nacido en el 86. Pues muy sólidos estos rookies, me están gustando mucho. O sea, tenía la duda después de la derrota, ¿no?, de Mallorca y... Sí, pero fue un partido en el que, por lo que me ha llegado a mí, estaba como medio castigado el cuero a Pacheco por no ir esa semana a entrenar. Intentaron hacer el invento de poner a Óscar Pérez, a Solete, de quarterback en la primera mitad. No les funcionó el invento. Y Voltos, que ya vimos la semana pasada que no es un equipo cojo para nada. Sí, sí. Pues se fue con una distancia al descanso que no pudo ser jugada la segunda mitad, cuando sí que salió Pacheco. Os dejamos unos minutitos. Vamos a hacer una llamada. Ah, no, ya está. Parece que se retira Borja. Yo creo que es la mano, ¿eh? Creo que fue, pasó. Se habrá hecho algún golpe fuerte. Esperemos que no sea nada grave. Pues se reanuda el partido. Este segundo y 3 para el equipo del Barberá del Vallés. Cuando hemos visto al MVP de la final del año pasado saliendo del campo, es nuestro oficio. Mar Piña. Le vendría bien al equipo Mar Piña ahora, ¿eh? ¡Ojo Marino, ojo Marino, ojo Marino! ¡Interceptado! ¡Oh! ¡Se le cayó! ¡Oy, oy, oy, Dylan! ¡My God! Lo tenía, yo creo que era la intercepción más fácil de su vida. Se le cayó, muy buena la presión por parte de Lalo Marino sobre el quarterback Pacheco. No lanzó un buen pase. Mucha presión. Y Dylan Dubuque, que lo tenía para ese turnover. ¿Y sabes qué creo que le pasó? Yo creo que él ya estaba mirando por el rabillo del ojo qué bloqueos tenía. La veía tan clara. Y dónde se le acababa el campo, sí, ¿no? Y estaba ahí midiendo. Y entre que mido y miro, la pelotita al suelo. Una pena. Pues tercero y 3. De nuevo, importante esta jugada. Busca el pase Pacheco. Por tiempo. Encuentra a Lariz muy alejado. Se le escapó. Se le escapó porque parecía que la iba a atrapar. Tenía a Alejandro García. Qué bueno este tío, ¿eh? De
cubriéndole, ¿no? Cubriéndole bastante pegado, pero sí es verdad que no estaba mirando el balón para nada. Sí que lo hizo Brian Lariz y se le cayó finalmente, ¿eh? Se dio la vuelta así como cual pantera. Sí, sí, una pantera. O sea, el tío, la verdad es que el pase no era fácil atrapar. El movimiento fue espectacular para intentar agarrarla y en último segundo se le cayó, pero vamos, lo había recibido, bueno, y a completar ese pase y yo me tengo que levantar y quitarme la gorra. Espectacular. Si no llevas Ferran. Gorra sí. Lo que no llevo es pelo. Pues el chute nuevo de Cereceda. Buen chute. Ahora, uf, perfecto, uf, cómo va, uf, con el speed ahí. Joe no lo coge, maldad. El balón. El bote se queda más o menos donde había llegado. El bloqueo de Bubones castigando un poquito a Lariz. Para que se calme ahora en defensa. Pues buen chute, ¿eh? Dejó el balón en la yarda a las 10. La verdad es muy que... alto y muy picado. O sea, un horror para recoger ese balón. Pues sí, señor, muy serio estos buen rookies. Buen duelo de Panthers, ¿no? Entre Cereceda y Hicks. Sí, 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 sí. Aparte vemos que no suele verse, ¿eh? en los equipos de Liga Nacional que tengan... Cada equipo tiene un Panther específico, ¿no? Sí, especialista, sí. Solo sale para chutar. Y eso, pues, aumenta, como vemos, el nivel de los chutes. Pues, claro. Primero y 10 yarda 12, territorio del equipo local. Motion de Morlands. Atención, Bubonics, vámonos, busca vámonos. El centro. Placado. Buena carrera. Por Sebas Bowen. Y es un por segundo. Xavi Navarro, creo que ha sido también. Ha Xavi conseguido Navarro también está. 6 yardas, sí. Otro exacto. Sí, hay muchos jugadores que nos suenan sus nombres. Bueno, tanto Xavi como Borja son históricos de rookies que vinieron aquí un par de temporadas. Sí, eso es verdad. Y vuelven ahora a la disciplina de su equipo de toda la vida. O sea, después de conseguir el primero, veremos, ¿eh? Porque no sé si no lo ha conseguido, ¿eh? No. Tercero. Es tercero. Sí, sí, hizo un slide estilo béisbol. Muy bueno para atrapar la base, pero no llegó a la base en este caso. Pues le quedan 2 yardas ahora al ataque del equipo que dirige Óscar Calatayud. Claro, y es luego vemos la motion de Dumorland. Se sitúa en el backfield como corredor detrás de Bubonics. Balón para Morlands, buen bloqueo. Vamos, bien ahora yo creo que sí que ha conseguido el primero, a pesar del placaje de David Llauradó. Y bien, lo que tenía que conseguir, esas 3-4 yardas para tener 4 nuevas oportunidades. Y alguien se dejó la compresa en el campo. Hay una cosa ahí, ¿no? Como una toalla. Sí, una toalla, se le ha caído a alguien. Y vamos, está Rubén de Taiden, que ha vuelto. Pues sí, cerrado. 2 puntos. Bien, doble bloqueo, vámonos. Bloqueando. ¡Vámonos, Bubu! Dobla la esquina, se sale, muy bien. Se sale fuera de límites después de ganar 2 yardas. 2-3 yardas habrá conseguido con este movimiento el jugador de Ohio. Well done, Bubu. Y es verdad que este nuevo ataque que ha puesto Calatayud en marcha, la verdad es que es estresante, ¿eh? Yo creo que para la defensa. O sea, ir persiguiendo a este cuerva cada vez que tiene... Muy buenos movimientos, sí. Y tienes un Molina, un Morlands al lado. Vámonos otra vez, Morlands. Balón para Morlands, ahora sí que entró muy bien. Como una exhalación, el defensa Gerard Palau. Uf, algo pasó allí. Yo creo que tenía un doble bloqueo que no llegó. Lo leyó muy bien, así como antes en la jugada anterior vimos que tenía doble bloqueo. El número 59 ahora no tenía ninguno. Entró enfrente. Sí, salió muy fácil. Algo pasó, Y nos plantamos en un 3rd-and-12. A ver si jugamos un pase. Yo no vi el pase ahora, Raúl. Pues dio unas 6 yardas con esta jugada. Está Marcos también. 12. Vamos. ¡Vámonos! Parecía aplacado y se... ¡Uf! Consiguió ir. Vámonos, se va. Y primeramente, vaya jugadón de Madre mía, qué listo. Porque parecía totalmente aplacado por Xavi Navarro. Ahí lo vemos, ahí lo tenía Xavi Navarro de los tobillos, sí, se giró sobre sí mismo, casi se tropieza. ¡Qué peligro! Se fue de otro. Madre mía, y fíjate, aquí la ve, amaga para que sigan. Y a partir de aquí, piano, arriba lontano. Y primer down. Pues, warning, ¿eh?
sería muy importante terminar esta primera mitad con algún punto. Sí. Que deshaga el 0-0 inicial. Y oye, espectacular, Hugo, ¿eh? Cómo me gusta este sí, chico. Pero tenemos que tener algo más que sí, las sí, carreras sí, sí. del quarterback. ¡Ojo, ojo! ¡Uf! Ahí lo dejó totalmente solo. Y en el placaje le puede haber hecho daño, ¿eh? Lado ciego, Sebas, y cargando. Sí, 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 el hombro fuera, ¿eh? Hombro fuera. Hombro fuera porque no levanta. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque creo que se ha salido el hombro, ¿eh? Es que entró totalmente solo. ¡Wow! El fallo de la línea. Lado ciego, es el mismo lado de antes. Entraron también a por Morlands. Y no pude ver cómo entró, pero la verdad es que lado ciego, él no lo vio en ningún momento, ni por el rabillo del ojo. Sí. Y se llevó el impacto en el momento que estaba cargando el brazo. Sin ninguna posibilidad de salvarse y se llevó un golpe muy duro. Pues de ahí entra vemos. Dani Franco, vamos, se va a Sergi Gonzalo. Vamos, Brady. Tiene tiempo, vamos, veremos. Brady. Uf, le viene Sebas Bowen de nuevo. Mucho Noto tiempo. Sí, mucho claro, tiempo pensando. Se puede ir, de uno, se puede ir de dos. No puedes estar todo el tiempo. Irte todo el rato de todos. Yo, ¿no? Yo creo que Calata. Vamos a empezar a escucharlo. Tiene un problema en la línea ofensiva. Se nota la ausencia de Palmón. 43 segundos al snap. Y sí se nota la ausencia de Ian Palmón. Sí. Como no. Pero también pues que Joan Delgado y David Benmayor no han entrenado prácticamente esta semana por sendos procesos gripales. Y pues hay muchos cambios, ¿no? Al igual que estamos viendo también muchos cambios en la secundaria de los drags. Y preocupante es la lesión de Bubonix. Vamos a ver si con este parón del descanso puede recuperar la movilidad, porque además es en el brazo derecho, en el brazo de lanzar. Sí que lo mueve. Lo mueve, con lo cual buena señal. Vemos que sí, que sí, está, parece que está. Esté recuperado. Tiene dolor cuando lo baja. Pero o sea, quizá no hubo. Veremos, porque no sé si salió, el sack fue espectacular fue por parte de Mowen. Durísimo, entró durísimo. Con todo, él no vio nada, no se lo esperaba para nada, que eso sí, es lo sí. peor, ¿no? Porque claro, no puedes claro, ni claro. protegerte. O sea, él pensaba que estaba libre y se llevó por esta. Una castaña en toda regla, un saque espectacular, la verdad. Y vemos ahora la defensa de rookies, que está muy enchufada, ¿eh? A ver si Brady puede sacarlo mejor. Venga, por el pase, vámonos, pase Brady, ya. Suyos. No, otra presión, se va. Pero es que, uf. Bueno, vemos. Ha intentado arrancar, pero no ha podido arrancar. Hay timeout pedido por rookies. Claro. Timeout pedido por rookies para que le quede tiempo todavía. Un ataque. Y estamos en cuarto y mucho. Sí. Con Lidertel, conéctate. Transpórtate. Conviértete en protagonista. La victoria está en Lidertel. Pues se reanuda el partido después de este timeout pedido por rookies. 32 segundos para el final. Samuel Hicks preparado para el pan. Joe Brugnani, Jordi preparado para el retorno. Importante cómo termina ahora esta primera mitad. El pan es muy alto. Ojo a quien la toca. Hoy cuidado que algún jugador la pueda tocar. Ahí lo toca Brian Lariz. La coge Lariz, se la juega y se va. Holding. El camino, Ahí viene un holding. Bien. Ahí lo pitaron, así es. Lariz que dejó el balón en la yarda 35, pero hay un holding que tirará desde la yarda 50, que fue el holding, hasta la yarda 40. Sí. Y le acaba de pegar un aviso.
Calata a Hicks. Fue arriesgado, pero claro. Está dando la bronca al Panther. Y... sí, sí, pues Calata pidiendo a Hicks que le pegue más fuerte, porque es verdad que el Barça, el chute ha quedado un poco corto y encima ha botado mal. Pues bueno, ha botado mal, la ha cogido Hicks, la ha cogido Larris. Y ha sido... pues nada, suerte del holding, porque si no... pues ahora quedarán unos 22 segundos quizás para llegar al descanso. Le dará tiempo a un par de jugadas a Rookies, que habiendo pedido el timeout antes del pan, supongo que tiene preparadas, pues al menos lanzar un par de bombitas, ¿no? Sí, para conseguir, claro, acercarse, porque acercarse hasta la yarda 30 o así y poder hacer un field goal. Ahora es cuando viene el Pixies. Veo... ojalá. Veo a Pascu, el nacido. Pues mira, ahí está. Corre, corre, Félix. Vamos, 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 el giro. Ojo que la rifan. Ojo que la rifan. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo pueden dejar que atrape ese balón, Víctor Yargués? Alejandro se ha equivocado ahí porque podía haber molestado la recepción. Sí, antes jugadores. Dio tiempo, iba muy alto. El pase dio tiempo a que llegara para bien quedar la defensiva, ¿eh? Y finalmente fue Víctor Yargués también. Muy bien, tenía cansado. Mucha presión Alex Pacheco, tenía a Félix Ntua persiguiéndole, pero no pudo llegar hasta él. Sí. O sea, un receptor en esa posición no puede recibir tan fácilmente estando parado y saltando por la bola. O sea, tenía. No, tienes que ir a por el balón. Exacto. Tocarlo, el balón. Tocarlo. O sea, Alejandro ahí se equivocó, aseguró el placaje, pero claro, ese placaje ahí nos deja en. En la yarda 26. Y buen trabajo a la ofensiva. Bien Pacheco, le sacó un pase ahí con mucha presión. Quizá con mucho riesgo, hay pero time mira. Out, time out, time out, hay time out pedido por Rookies, Chus, ¿no? Fernández. No, no, Chus. No. Por Chus. ¿Está gustando? Pues quedarán unos 15 segundos, ¿no? Pues atentos a esta jugada porque quedan tan solo 8 segundos para llegar al descanso. Primero y 10 en la yarda 27 para Barberá. Rookies que intentará una jugada donde consiga el touchdown. El pase largo. ¡Oh! Touchdown de Víctor Yargués. Magnífico el pase de Alex Pacheco. Buscando el frac. Buscando esa esquina de la endzone. Y sale medio equipo a celebrarlo como si fuera la victoria. Hombre, faltando 8 segundos. Muy importante. Muy importante. Y la verdad, Pacheco lo ha hecho espectacular, Lo ha colocado en el preciso. Mira, mira, sitio. Mira, mira, mira qué recepción. Pam, solo, divino, perfecto, fácil. Sitúa el 0-6. Yo creo. En el marcador. Yo creo que esto es la constatación de lo que estábamos viendo, que es que que Rookies estaba yendo de menos a más. Y vemos un poquito más espeso ahora mismo a Drax. Y esta Calata que, vamos, que ruge. Y Cereceda que cruza hasta el campo de Flack. 0-7. Y nos vamos a la media parte. Con victoria. Creo que merecida esta primera parte por parte de Rookies. Veremos si hay tiempo todavía para un retorno. Un short, ¿tú crees? Sí, porque yo creo que deben quedar un par de segundos, ¿no? Calculando que quedaban 8 en el inicio de la jugada y que puedan ser 6 segundos más o menos. Sí, y extra esa y todo jugada. Esto, bueno. No, ahí está parado. Pero
pero se están situando los jugadores, o sea que sí que hay tiempo todavía efectivo de juego. Pues van a hacer un short. Y lástima, haber terminado este segundo parcial, este segundo cuarto, porque además la clave estuvo en esos dos sacks seguidos, ¿no? De la defensa, en ese sack sobre todo de Bowen sobre Bubonix, que ha hecho que se retire del terreno del juego. Que lo ha asfaltado literalmente. Veremos, o sea, si reaparece en la segunda mitad. Una segunda mitad en la que Drax tendrá la primera posesión. Y nos esperamos quizás un partido de más golpes, ¿no? De un marcador más alto, más golpes ofensivos. Pero está siendo un partido de golpes. De defensas y de golpes, pero de verdad. Sí. De golpes de verdad. Pues así consigue un partido duro. Muy limpio, la verdad, es que muy, o sea, creo que... Sí, espectacular, claro. Desde un punto de vista... Debe ser el fútbol americano, ¿no? Duro, contundente, pero, ante todo... Además, con muchas limpio. Ganas para más partes, y jugadores que están reclamando, que quieren demostrar cosas, y la verdad es que creo que esta partida, veo lo que decía, veo unos rookies muy enchufados y que van yendo de menos a más. Y ahora, pues quizá, yo creo que Drax está en estado un poco de conmoción con la pérdida de Bubu. Sí, claro. Pero bueno, veamos qué pasa ahora, a ver si va corto. Va short. No, a tomar viento. Intenta que no haya retorno. Y supongo que saldrán para plantar rodilla porque... Empieza la media parte, sí. Dos segundos, lo que quiere Oscar también, el coach Calatayud, será llegar al descanso, ir a la caseta, a los vestuarios, meterles la bronca a todos, que despierten. Va a ser media parte divertida en el vestuario. Conociendo cómo hemos visto ya a Calatayud en los últimos minutos del partido, que estaba ya muy decepcionado con el rendimiento de los jugadores y con algunas jugadas que habían pasado, desde el pan, pasando por los bloqueos, por los placajes, por los bloqueos de línea, y una cierta inoperancia en ese último drive. Veamos, pues hay reunión, hay reunión, sí, y sí, me extrañaba que hubiera reunión para poner rodilla, o sea que al igual sí que se la juegan. Ojo que la tiran, sí, no la van a jugar. Pues van a largo. Y las opciones son que vemos Marcos a Raúl Grosky. Hay cinco de vemos a Rúa. Y Rubén bloqueando. Y se va Molina. Se va Morlans. Se va Morlans. ¿Cómo echamos de menos a Molina, y Con esta carrera se llega al final de esta primera mitad con el 0-7 en el marcador. En un partido con muchos cambios de posesión, pero forzados por cuatro y pans, ¿no? Cuatro y fuera. Vemos muchos Pans, hemos visto quizás a Cereceda y a Hicks más de lo que nos pensábamos, y os dejamos en unos 10 minutos descansar, a veces son 15 o a veces hasta 20, aquí en Serie A los descansos se hacen eternos, pero bueno, así también descansáis de nosotros. Nos vemos en la segunda mitad y hasta aquí un ratito. Hasta ahora, chicos.
Pues estamos ya aquí de regreso en este partido espectacular entre Lidertel, Badalona, Drax y Barberá Rookies, que se está disputando aquí en el Municipal de Montigalá de Badalona, en el partido de la novena jornada de la Liga Nacional en su Serie A, y que decidirá al primer clasificado del grupo este, por lo tanto el equipo que jugará la semifinal en casa ante las Rozas Black Demons, y el que pierda se desplazará hasta Rivas para jugar ante Osos el partido por un puesto en la Spanish Bowl. Recordemos el marcador, tras una primera parte accidentada y con un touchdown en el último segundo del segundo cuarto, el 0-7 favorable al equipo de Edu Torrecillas, cuando vemos a Luis Cereceda que hace muy corto, shot kick, bien cogido por Marcos, y golpe. Esto es un penalti. Si Marcos se tira al suelo, le cascan 20 yardas. Sí, sí, porque sí, es un fair, sí, 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 lo ha tocado. Si lo ha tocado, lo ha tocado. Otra cosa es que fuera un onside kick, ¿no? Que hubiera votado antes. Pero aquí ha pedido fair catch. Y el jugador lo ha tocado. No, no. Ha sido el número 24. Realmente no ha pasado nada. La cuestión es que Drax ha recuperado el balón en una posición muy favorable para ellos, en la yarda 42. Con tranquilidad saldrá ahora Sergi Gonzalo en el primer drive de esta segunda mitad. Hemos visto pocos primeros downs, pocas jugadas largas, ¿eh? Mucho juego de carrera, sobre sí. Todo. Recordemos también que se ha lesionado Joey Bubonix en el segundo cuarto y ha tenido que salir Sergi Gonzalo. Sergi que además arrastra también un proceso gripal, no está en sus mejores condiciones. Sí, balón para Edu Morlán. Se corre, buen bloqueo, buen bloqueo. Kim Jaén. Bueno. Bien, buen bloqueo por parte de Kim Jaén. Y Edu Morlans, que ha arrastrado primero, incluso a Adriano Bella, que parece ser el que se ha hecho daño. Sale cojeando. Es primer down, ¿eh? Sí, 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 por poco, pero lo dan. Dan el primer down. Buen inicio. Perfecto. Buenos bloqueos. Segunda mitad con esta jugada de Morlans consiguiendo estas 11 yardas. Perfecto. Y bueno, Drax que tiene que volver al sistema del partido contra Hurricanes, ¿no? Sí. Más juego de carrera. De hecho, estamos viendo el equipo que jugó la Copa de España ahora mismo. Sí, claro. No hay ningún americano, no hay ningún extranjero en el ataque. Y buena primera jugada. Ahora Morlans por dentro. ¡Uf! Ahora sí que le entraron ahí. No pudo hacer nada a Edu Morlans porque le entraron con mucha facilidad tanto Xavi Navarro como Sebastián Bowen. Y Navarro, que lo veo muy grande, ¿eh? Más grande de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han puesto todos en serio este año a ponerse en forma y ir al gimnasio. Comen en Francia, ¿no? Exacto. Fantástico. Por cierto, aprovechamos para saludar, si te parece, a un grande, ahora mismo el espectador más joven. A Logan. A Logan. Logan Riera, nacido hace un par de días y que está siguiendo la retransmisión desde el hospital, desde Canruti, en su segundo día de vida. Su primer partido de los drafts. Felicitamos también a Miki y a Vane, a los padres de la criatura. Uy, Brady, problemas. Y sack de Bowen. No, no es Bowen ahora. Es Xavi Navarro. Le ha hecho perder 5 yardas a Sergi Gonzalo. Y ahora se complica este drive con un 3rd-and-15. La línea de ataque está siendo superada por la defensiva de Rookies. Fíjate, aparte estamos viendo que está de guardia. Está Kim, está de guardia ahora. A un lado derecho en el que está como ha reforzado. Y el lado izquierdo está Borja de guardia. Y taco el número 75, que es Damián este Carrillo. Damián Carrillo. Jugador. Vale, vale, Apul. Bien, Kim. Perfecto otra vez. Uy, este pase. La paloma. ¡La puede coger! ¡Oh, Raúl Groski! Pues mira que fue una pizza, sí, pero cuatro quesos con anchoas y hasta con piña, que tampoco gusta. Pero el balón fue entre los dos defensive backs y le llegó las manos, bestial, Franco, para que la atrapara. Mira, repetición. Ternuda. Un dead no sé pigeon. Si se lo tocaron. Sí, no, no. Sí le tocaron. Sí. El, no sé. Bueno, no sé, pero el balón salió. Paloma muerta. Sí. Y cayó. Y Raúl pues, ahí, enorme, como siempre. Buenas, vámonos. Manos de Raúl. ¡Vamos, Morlans! ¡Oh! Hubo buen bloqueo de nuevo de Kim Jaén. Estaba, sí, bloqueando también Marcos Sánchez a Jordi Bruñani. Finalmente ha sido este último quien ha aplacado a Edu Morlans. Sin ganancia de yardas. Y segundo y pulgadas, ¿no? Llevamos aquí. Quedan 9 para avanzar, 9 y media. Ha hecho un, nada. Sí, nada, un pie.
Un pie. Ha movido un pie. El ataque de Drax, esperando las instrucciones de Calatayud. Están Rúa y Cernuda en la derecha, Marcos Sánchez a la izquierda, con Rubén Falk sí. como tight end. Pase profundo. Pase profundo. No demasiado. Llega. No, se equivocó demasiado. La ruta. Se equivocó o la ruta. Yo creo que se equivocó Raúl en la trayectoria. Algo pasó. Está marcando Brady. Sí, algo raro pasó. Sergio Gonzalo también está dando indicaciones a Rubén Falk. Sí, y a Marcos también. Están todos. Y Rubén, hay que decir que Rubén telegrafía el pase. Fíjate, Rubén Lastans cuando se pone de tight end. Ya sabes cuándo vas a ir a la carrera y cuándo va a hacer pase. Son de esas cosas que se tienen que pulir. ¿Ves? Pecados de juventud. ¿Ves? Tercera y nueve. Ahora, para seguir ahora manteniendo la posesión del balón en este primer drive, en esta primera ofensiva del tercer cuarto. Sí. ¿Ves? Balón se lo queda por Lance. Busca el hueco por ahí. Uf. El placaje. Después, ha parado después. La jugada. Placaje de Bowen. ¿Y quedan? Es cuarto y diez. Sí, seguimos igual prácticamente. Oh, ganó una yarda. Será cuarta y ocho. Pues a ver si intentan el field goal, ¿no? Se estaba aquí comentando que quizás entraba Moy Boiro para el chut. Se la juegan. Pues está Marcos, necesitan 8 yardas. Sí, Marcos Raúl. Y tenemos al bueno de Rúa. Atención, Rubén también sale a la recepción. Coge. ¡Buen pase! ¡Oh! No pudo llegar Raúl Cernuda. Le fue un poco adelantado. Sí. Yo creo que lo frenaron igual quizá la ruta. Lástima, porque la trayectoria estaba bien hecha. Sí. Había ganado en el post a su defensa, le había cogido la delantera, pero no pudo meter bien el pase Sergio Gonzalo. Mucha presión. Y los rookies que van a por todas. Consiguen parar este primer drive ofensivo del ataque de Drax y que saldrán a por todas en este ataque. Yo creo que ellos quieren aprovechar el momentum este del final de la primera mitad y el inicio de este tercer cuarto para intentar incrementar el resultado, las diferencias. El balón para Samu Arias. ¡Wow! Placaje. Atención, porque hay un pañuelo, pero el placaje se escuchó desde aquí, de Dylan Dubuque. Vamos a ver cuál es el... la indicación del árbitro principal, Rafa Miras. Hay dos pañuelos. Hay un pañuelo tirado por el umpire y otro por el line judge. Veamos la decisión. Para atrás. Va a ir para atrás. Rookies. Es un holding del ataque. Y la otra defensa no la tenemos. Segunda y 10 o primero y 20. O sea que tiran para atrás con el holding. Vamos a ver. El holding. Pues indican solo una penalización, la del umpire. El holding del número 50 de rookies. Que le tira 10 yardas para atrás. Ha sido Luis Enrique Aranda, jugador mexicano de la línea ofensiva del equipo que dirige Edu Torrecillas. Primera y 10. No, primera y 20, perdón. Sí. La motion de Víctor Vega situando dobles a la izquierda. Se junta con Brian Lariz. Pacheco, el Pacheco pase. Con tiempo. Busca el pase. ¡Interceptado por Métricas! ¡Métricas intercepta el pase de Pacheco! Y al Noed Almarcat, que nos da un poco de alegría en este partido gris del equipo de los Drags. O sea, espectacular, porque Pep Trikas le falló el freno de mano, dejó la ancla puesta y se cayó a cabo una yarda, pero gran decepción de Pep. Yo creo que interceptó y se vio como la semana pasada ya. Mira, buscando Mike, el pick six. Buena lectura ahí, Sí. El pase que iba para Lariz y allí no pudo correr más. Lo que sí se hizo con el balón en su poder. Perfecto. Intercepta el bueno de Pep Trikas para dejar el balón en una buena situación de campo al equipo de Oscar Calatayud en la yarda 23.
Esto puede importante. Ser un, sí. un golpe de efecto en el Absolutamente. Transcurrir del partido. Estas son aquellas oportunidades que ahora hay que aprovechar para poder volver a hacerse el partido y marcar un cambio de tendencia en un partido que está siendo dominado ahora ya por rookies con cierta autoridad. Pues Time, uy, ahora pañuelo, 12 pañuelo, hombres hay 12, no, delay. ¿Qué ha pitado? Retraso de juego. Pero si hubo el cambio de... Sí, no, me pareció de... raro, rápido, ¿no? Este... ¿Cambio de dado? O sea, había un cambio de... 40 segundos. ¿Qué? No sé. Aparte, no he ido a contar nada, pero bueno, da igual. Pues primero y 15. Se retrasan hasta la yarda 29. Esperemos que estas 5 yardas no influyan mucho en el transcurrir de este drive. Busca a Sergio Gonzalo. Ahora sí puede encontrar... ¡Oh, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Increíble! ¡Raúl Cernuda! ¡Touchdown! ¡Touchdown de Raúl Cernuda con este pase de 29 yardas Madre de Dios. Sergi Gonzalo! Y ahora sí que lo podemos decir. Queremos mandar un fuerte y cariñoso abrazo al papá, al padre de Raúl Cernuda, al señor Cernuda, que ha sido operado en estos últimos días. Y desde aquí, este touchdown se lo dedica su hijo. Aquí vemos la repetición. Pues Raúl Cernuda, que sitúa el 6-7 en el marcador. Además hay una penalización a la banda de rookies, que supongo que será aplicada en el kickoff. Ahí vemos aquí las indicaciones de Rafa Miras. Pues justo cuando más lo necesitaban, apareció Raúl con un catch espectacular. Buen pase también, ¿eh? No hay que quitarle mérito a sí. Sergi Gonzalo. Sí. Y Raúl, es que en estos esto es super clase, pases es infalible, ¿eh? Usando el cuerpo también que tiene, las manos tan enormes. Desplaza y muy importante este chut de Moy. De Moy Boiro. A ver. La planta para bien. Poner el empate. Y el, sí. Es bueno. El chut es bueno. Sitúa el empate a 7. Pues en un día oscuro de repente apareció otra vez la conexión Brady y Raúl Groski. Lo que hemos dicho, muy importante, la intercepción de Pep Trikas en un momento crucial, porque rookies estaba con claramente ganas de ampliar la ventaja en el marcador. Y luego esta recepción de Raúl Cernuda de 29 yardas tras pase de Sergi Gonzalo, que con el extra point de Boiro empata el partido. Y es como si empezáramos de nuevo, ¿eh? Absolutamente. Vamos a jugar medio partido solo a partir de ahora. Espadas en alto. 7-7. Y la verdad es que nos estábamos preocupados un poco porque parecía que el momento lo tenía claramente ganado Rookie después de ese touchdown en el último segundo en la primera parte. Habían salido muy motivados, habían parado el ataque, la caída de Bubu. Y ahora de repente se vuelve a meter tracks en el partido con esta intercepción de Pep Trikas y un touchdown rápido y letal de la combinación histórica que os estoy acostumbrados de Brady con Raúl Cernuda. Y como tú decías, ahora chutará a Drax en la yarda 50 para facilitar... Sí, por la conducta antideportiva por parte del banquillo de rookies, poniéndolo en la yarda 50. Yo supongo que no habrá retorno porque la van a enchufar a la endzone. Está pidiendo Jordi Brugnani que se la lancen a él. Está junto a Samu Arias, número 11 y 22, preparados en el retorno. Moy Boiro con el chut. El chut es bueno. Sale envenenado, vuelve. Está volviendo. Fuera. Fuera, directo. Pues es lo peor que podría pasar, ¿eh? Sí. Lo peor que podría haber pasado es que saliera el chut fuera. Lo fácil que era colocarlo por el centro y profundo, ¿no? Sí. Aprovechando que chutaban en la yarda 50. Sí. Incluso un kick. Qué corto hubiera sido también lo suyo. Pero bueno, así son las cosas y así salen. Y así se las estamos contando. Exacto. Y la próxima semana hablaremos del gobierno. Uf, eso dará para un par de capítulos. Yes, it is. ¿Empezaremos por el de Badalona o por...? El que te dé más rabia. Si la quería pues... Se van hasta la yarda 35. Sí. Lo que comentábamos, ¿eh? casi para hacer 15 yardas, haber probado un short kick, sí. Que ha dado muy buenos resultados esta temporada. Hemos tenido grandes jugadas y buenos retornos y buenas recuperaciones. Pues Rookies, que empezará su segundo ataque de este tercer cuarto
en su yarda 35. Veremos si ha notado el golpe sufrido en la anterior posesión con el con la intercepción de Petricas. Pacheco al pase. Pacheco que la pasa. ¡Oh! Uy, ¡qué ahora completo! Se va. Con Víctor Yargués, placado por Dylan Dubuque. Ha habido ahí un fallo, un resbalón, ¿no? Sí. Se ha hecho daño también Víctor Yargués en esta recepción al final de la jugada. Pero no, regresa. Vuelve. Vemos aquí la repetición porque el pase fue muy bueno. Muy bien, Pacheco. Le leyó muy bien. El que le seguía, que era Alejandro García, se fue al suelo. Sí, chocó con alguien y falló, creo, también la cobertura nuestro amigo Pascu. Y gran recepción para primero down y ya metidos en campo Drax. Ojo, carrera de Charlie Tucker. ¡Bum! Bien placado. No, qué sigue, bueno. Ha conseguido un par de yardas más. Uf. El placaje de Dylan Dubuque. Charlie haciendo lo que más le gusta, que es llegar y percutir. Y el partido que está ahora en un momento muy, sí, muy, muy interesante. Rookie sale a por todas, ¿eh? Ha querido poner la directa y demostrar que manda aquí. Pues no Haddell también para no dar tiempo a la defensa. Ahí ha habido un holding, ¿no? Bien, bien. Me parecía holding sobre Ferran Niubó. No lo ha visto así los árbitros. Lo ha parado bien la defensa de Drax, evitando el primer down en esta carrera de Samu Arias. Se quedan un tercero y dos, tres yardas. Importantísimo poder parar esta siguiente jugada. Sí. Y sin descanso, sin tregua, ambos ataques jugando con no huddle. Sin reunión, haciendo el ataque más dinámico. Y vuelve Charlie. Se abre mucho el receptor del lado derecho, Alex Holder. Y Argués que pide el balón o le hace señales a sí. Pacheco. El balón se lo queda a Charlie. Por el centro. Veremos si llega. Parece ser que sí. Parece ser que sí, a pesar del embiste, ¿no? De Dylan, que lo leyó y... Pues sí, primer down. Está buen trabajo de Charlie. Fíjate cómo entra con el casco y cómo... El jugador que va a placar y le sube, levanta el casco 2 centímetros, creo que a Dylan. Sí. Fue un choque de trenes. Sí. Lo vimos perfectamente como se le levantaba también el casco a Dylan, ¿no? Al momento del placaje. Pues desde aquí pedimos un turnover, ¿no? Estaría muy bien. Tocaría, ya lo pedimos y lo tuvimos. Un fumble, otra intercepción. Pues está en yarda 15. Pacheco al pase. Seguridad bien. Pero ahí se cierra. Vale, veamos. Llegó un pase de seguridad, ¿eh? Porque sí. Iba un poco bajo, pero no lo suficiente como para impedir la recepción. Y no se mueven las cadenas. Y cadenas igual, sin movimiento, parece ser. A ver qué da, no veo claro. Sí, sí, 4 o 5 yardas. ¿Qué ángulo más malo tengo yo? Sí, son segundo y 6. Sí. Vámonos. Ahora Pacheco. El balón para Charlie. Para dentro. Buen corte, Sí. Hizo un buen primer corte. Atención porque hay un fumble. ¡Vamos, recuperado por Drax! ¡Vamos, lo que pedíamos! ¡Fumble! Y la tiene el balón, la tiene el Lalo Marino. ¡El fumble que pedíamos! ¡Vuelven! El trabajo de la defensa es la que nos tiene que meter en el partido. ¡Madre mía! Vamos a ver la repetición. Sí, a ver, aquí a ver. Llega el placaje. Yo creo que es que se la arrancan, ¿eh? Se la arranca. Yo creo que es Pep, que se la arranca Pep Tricas y finalmente Lalo Marino la quien pilla. Se queda con el balón. Así lo vieron los árbitros también. ¡Wow! Buen trabajo la defensa, que está enchufada. Esto sí que se ha enchufado al partido otra vez, a la vuelta de la media parte. Yo creo que aquí entre Chus y Calata les han dado un buen repaso. Y la verdad es que han salido por todas. Excelente trabajo. Y los dos es de fútbol que se van a poner del lado de Drax con este segundo turnover. Pues Lalo que recupera este balón en la yarda 10 de nuestro propio campo. Dos golpes duros encajados por el ataque de rookies cuando mejor se las prometía. Y ha habido una falta luego, ¿no? ¿Ha habido una falta? Supongo, porque han pitado aquí... Alguna falta, pues sí, ha habido una falta en contra. Y 15 yardas debe ser conducta antideportiva. Sí. Estaría bien saber de quién ha sido para... En el caso sabemos de que hayan dos conductas antideportivas, el jugador es expulsado del partido. Mira, Rubén, pase ya, pase ahora. Eso nos da un poco más de aire. Pasamos de la 10 a la 25, primera y 10. Sergio Gonzalo para Edu Morlans, busca el exterior. Bien. Buen bloqueo de Kim Jaén.
y de Joan Delgado por la derecha, pero llegaron los defensas por el centro, entre ellos Novella y Aurado y Xavi Navarro. De todos modos, consiguió 3 yardas. Edu Morlán, no, 3 no. 3 es excesivo, ¿no? Quizás sí. Un par de yardas. Un par de yardas. Mira, sonaba Another One Bite the Dust. Algún otro morderá el polvo. Another One Bite the Dust. Segunda y 8. La entrega. Se queda el balón para Edu. Morlán se va. Uy. Había leído muy bien, que se abría Dani Franco. Precisamente Dani Franco se ha quedado tendido en el terreno de juego. Sí, se ha hecho daño. Veremos, porque está inmóvil. Yo no creo que sea nada. No es nada. Yo ha sido más. Se ha tomado descanso. Tiene, ¿sabes?, que salir una jugada porque han parado el juego. Sí. Yo creo que estaba descansando después del esfuerzo, ¿sabes? Ahí dice, bueno, ya me quedo aquí descansando un ratito, sí, pues estaba bien, pero hasta descansa demasiado y le han tenido que sacar. Bueno, pues menos mal, porque pensamos que no se ha hecho daño Dani, con lo cual perfecto. Pues un inicio de segunda mitad espectacular que estamos viviendo aquí en el Municipal de Montígala. Importante este 3rd and 5 para el ataque de Badalona. Otra vez Morlán. Buen bloqueo de Marcos Sánchez. Buenísimo. Buen bloqueo de Marcos Sánchez sobre Bruñani. Que no se lo cree. Sí, sí, sí. Y bien leído por parte de Edu Morlán con esta gran carrera que le da más aire. Mira al ataque local. Vemos aquí la repetición. Bloquean muy bien al número 59, lo envuelven. Y ahí Marcos Sánchez con Jordi Bruñani, quien le pone la mano en la máscara. Contiene, no hace nada. Sí, sí, sí. Y ha tardado mucho en venir Mario Pérez. Y precisamente el número 59 que estaba siendo. O sea, Jordi estaba controlando la zona exterior. Gerard, pero claro, ha podido le cortar la espalda a Marcos. Pero muy bien. Buena jugada. Al pase, Brady. Sergi Gonzalo que busca el pase largo. ¡Vámonos! Muy largo para Jordi Rúa. Le faltó allí un par de metros. Porque aunque se hubiera lanzado, ni Superman. Exacto. Podría, ni sacándose la capa. Pero está bien porque con esto vamos ya mandando mensajitos. Ya abre la defensa. Habla defensa. Ya ven el riesgo. Pendientes, ¿no?, del juego aéreo. Claro. Claro, porque Morlán se está acampando aquí a sus anchas con esfuerzo, pero bien trabajado. Y hay que abrir un poquito para dar más opciones. Hombre, hay que contar que también en esta segunda mitad hay jugadores que empezarán a estar cansados. Seguro. Porque algunos están doblando. Sí. Vámonos. Brady marca la jugada. Va leyendo. Entrega Morlán. Se encontró una pared ahí. Se encontró una pared. No pudo encontrar agujero entre sus compañeros de la línea ofensiva. Cerró ahí. Cerraron muy bien las puertas. Cerró muy fuerte. Nuestro amigo Vicente. Bueno, se nota. La jugada estaba fuera a Dani Franco y la que ha vuelto a entrar. Perdieron 2 yardas en esta jugada. Será 3rd and 12. Vamos al pase. Busca el pase. Vamos, a ver. Porque... ¡Ay, no! Le entraron 2 jugadores. No encontró escapatoria. Entre Palau y Franco. Y es echaron cuarto. Por tierra a Sergi Gonzalo. Y ahora sí saldrá el equipo de Pant. Pues el gozo en un pozo. Sale Hicks a ver qué hace esta vez. Se llevó una buena bronca de Calatayud en la patada anterior. Faltaba un hombre. Le sigue faltando uno. Un poco ahora, descontrol. Ahora. Un poco descontrol. Esto no gusta nada a Calata. Bueno, va, salimos, porque si no, será peor el remedio. Hicks tira. Hicks. Corto otra vez, muy mal chut. Va fuera directo. Buah, la que le cae. Claro, claro, eso no lo puede hacer. No puede porque ha tocado el balón antes de que saliera fuera, ¿no? Ha parado el coach Sebas Serrano, nuestro querido Sebas. Al igual nos regala alguna yardita ahora con esta jugada. Gracias, Sebas. Probable es que no haya aplacado algún jugador. El chut de Hicks, la verdad es que fue muy malo. Muy malo. Ha salido bastante enfadado. Sí. De hecho, Calata no le ha hecho ni nada, con lo cual ya, o sea, el nivel de enfado de Calata de ser galáctico.
Debe estar pidiendo ahora, Óscar, decías tú, la faltita de Sebas. Sí, que le regalen primero automático, ¿no? Espérate un momento. No, el balón será para rookies. Aunque lo que no dejó es que terminara la jugada, ¿no? Claro. Lo está regalando todo el mundo. Pues nada. Pues es un sideline warning, no es ni penalización, es un aviso a la banda. Pues nada, buena posición de campo para rookies para empezar este drive. Tercera ataque del equipo de Barberá del Vallés. El primero de esta segunda mitad terminó en intercepción, el segundo un fumble. Y ahora, por pedir que no sea, vamos a pedir otro turnover para la defensa de los Drags. Primero y 10. Alex Pacheco con el balón, se lo queda el propio quarterback. ¡Ojo, Marino! Pase, uy, ¡Vamos, Teque! ¡Uy, qué bloqueo por ahí hubo! Sí, ahí hubo Félix. Un bloqueo bastante por el lado ciego. No sé si lo están reclamando por ahí. De Luis Enrique Aranda sobre Félix Untúa. No lo vieron así. Repetición. Y Pacheco tiene peligro también cuando corre, porque no sabe si la va a lanzar, si la va a correr. Sí. Estuvo a punto de llegar Lalo Marino. Sí. A efectuar el sack sobre el quarterback visitante, no llegó por muy poco. Y Pacheco ha perdido finalmente 3 yardas para este segundo y 13. Creo que está viendo algún cambio aquí en rookies, ¿no? En ofensiva. A ver. En ofensiva están. No, yo Pacheco no veo al pase. No veo ningún cambio. Mucho tiempo fue el pase. Demasiado largo porque estaba totalmente solo Brian Lariz. Pero Aris hizo algo raro, ¿no? Estuvo como se frenó, yo creo que vio el ángulo malo y se medio frenó. Yo creo que podía haber llegado, ¿eh? Yo creo que se fue metiendo en la trayectoria hacia adentro y él ya vio claramente que el balón se iba alejando de él, se iba yendo hacia el exterior y por mucho que cambiara de trayectoria ya no le daba tiempo a llegar. Bueno, pues el sol ha salido aquí hace un rato para no perderse el espectáculo de este partido decisivo. Para la suerte del grupo este de esta serie de la Liga Nacional de Fútbol Americano, para decidir el primer clasificado y el orden de las semifinales. Ojo, uy, ese bloqueo. Pacheco, la lanza, Lariz. Bueno. Hay bloqueo, ¿eh? Ah, sí. Hay bloqueo, hay falta, la jugada está anulada, no valdrá. Hay penalización, falta personal. A ver, vamos a ver, ¿eh? Uy, contra la defensa. Falta personal, no es chop block, sí, es un chop block del ataque. Chop block del ataque, lo habíamos cantado, es que se ve muy claro. Es un chop block del ataque y esto será. Pasaríamos de. Yo creo que no había hecho primero, se había quedado a una yarda. Sí. Hubiera sido cuarta y uno y en cambio repetiremos tercero y será un tercero y 27 o 28 yardas. Pues menos mal. Pues se veía claro, yo no era la repetición, pero se ¿Tú lo has visto, claro. Tú lo has sí, visto. Yo ya me fui a mirar a los receptores. Por eso ve mejor 4 ojos que 2 o 6 mejor que 4. En total son 6 ojos, os observan. Sí, señor. Pues bueno, cuarto. Pues el cuarto de los campeones. Sí, señor. Manos arriba, marcando el cuarto. Cuarto, donde se decidirá todo en esta. Gran choque y emoción, emoción sí. Hasta el último ¿Qué momento. Más se puede pedir para un domingo por la mañana que ver un partidazo de estos? Poco marcador, pero buen juego, buenos golpes. No, y también, claro, con todo lo que incumbe este partido, ¿no? Porque ya hemos comentado, la diferencia puede ser. Viajar a Madrid, si pierdes, para enfrentarte a Osos Rivas, que no ha perdido ningún partido este año, que lleva 8 victorias y que ha completado una fase regular inmaculada. Campeón de Copa, además. Campeón de Copa, exacto, que no ha perdido todavía un partido esta temporada. Y la otra opción, en caso de ganar hoy aquí, es recibir en tu casa, jugar la semifinal en tu casa, evitar el desplazamiento y jugar ante unos Black Demons que, sin desmerecerlos, no están teniendo la temporada tan limpia, ¿no? Tan contundente. ¡Qué bloqueo! De Oso. ¡Vaya catch! Bueno. El bloqueo se lo llevó Ezequiel Pizarro. Pierda 10, fue un bloqueo de Samu Arias. Increíble. Pero bestial.
Lo bestial. Echó de nalgas. Sí, de nalguitas. Y nos plantamos en cuarto, pues, y cuarto diez. Pues cuarto y diez, ¿eh? Se la van a jugar. Sí, sí, van sí. Van a por todas también, rookies. Están enchufados. Bueno, la verdad es que es arriesgado, ¿eh? Un cuarto y diez. Se tal como está el marcador, queda todavía tiempo. Pero empezamos con las jugadas clave. Sí, sí, sí. Esta es demostración de aquí estoy yo y he venido a por todas. Ojo Pacheco al pase. Buscarán a Lariz. ¡No, largo! ¡Balón para Drax! ¡Balón para Drax! Después de este 4 y fuera de rookies, jugándose este importante cuarto down. Ahora será Drax quien tenga la posesión del balón en la propia yarda 46. En la yarda 46 no es una mala situación de campo para iniciar un nuevo ataque. Y importante, ¿eh? Recordemos que el partido puede acabar perfectamente en empate. Sí. En caso de empate, sería un dilema todavía por ver, porque creo que el desempate es por menos puntos encajados. Sí, ¿no sería el mejor de los dos? El mejor de los dos en el average personal. Sí. Quizás... Uf. Complicado. Quizás sí que entonces pasaría a rookies por haber ganado. No lleguemos al empate. Vámonos. Vamos a ver si los expertos en las normas. Viene el pase perfecto por aquí. El pase para Morlán. Se va fuera el límite. Ese golpe fuera. Es fuera. Ahora ahí está. Y saltó el flag. No calculó bien el límite del campo Lamin Darboe. Que dice que, claro, que se confundió con las líneas. Se confundió con la línea. Se te fue la olla. No pasa nada, a veces pasa, pero si te se va la olla, te llevas el pañuelo. Pues son 15 yardas de extra, ¿eh? Es que... había llegado hasta la yarda 47 antes del golpe. Es que poca cabeza. Y ahora se irán hasta la yarda 32. Yo creo que se equivocó. Le pudo la emoción de poder pegar, de poder golpear, pero es que... Sí, me ha sido peligroso porque Morlán se ha acabado casi dentro del banquillo, ¿no? Se estaba muy fuera de límites y yo creo que ha pecado inocente... Porque esta, vamos, demuestra una falta de inteligencia absoluta. Es decir, te acabas de darle 15 yardas más a tu equipo en un golpe que no da nada. En un momento en un momento que están muy complicado. O sea, aquí, en esta casa, te hubieran despellejado. Pues, primero y 10, yarda 32. Acercándose la ofensiva que dirige Sergio Gonzalo. El pase. No, pase incompleto. Sergi que se lleva un regalito de Xavi Navarro. Sí, un recuerdo. Recuerdo de sus... años juntos. Años entrenando juntos. Será segunda y 10. Pues otra vez. Segunda y 10. Tenemos a David Martínez y Jordi Rua a la izquierda y a Raúl Cernuda, el gran Raulowski. A la derecha, vamos para Morlán. Buen hueco entre Joan Delgado y Kim Jaén de nuevo bloqueando. 7 yardas para que ¿Hay pañuelo? No. ¿Por qué paran tanto? No, porque estaba el jugador. Estaba Edu. Vale. Hay un jugador al que le cuesta levantarse. Mira la repetición. Ahí, boom. Palau. Bien, ahí se queda de pie. Y bueno, quedan doblando. Buenas, 7 yardas. 7 yardas en esta jugada de Edu Morlán. Sí. Y bien, Oski, que ha ido a proteger a Edu porque Edu estaba medio de pie y le estaban forzando a tirarlo. Y ha compensado. Buen trabajo. Pues importante estas 4 yardas que le quedan hasta el primer down. Jugando una vamos, 42. Bien, vamos. Busca el pase para Raúl. ¡No! Top. Nos quedamos aquí sin aire. Sí. A Wana King Kong. Bueno. Vamos a ver un poquito para refrescar. El ataque vuelve a medio funcionar. Pues sale cuarto. Intento de field goal. Importante, muy importante. Pues atención, porque es un field goal largo, es un field goal desde la yarda 25, por lo tanto es un field goal de 39 yardas. Y vemos que va a estar un poquito sobre la derecha, de canto a la derecha, ¿verdad? No, es más largo. Sí, está marcando la Brady, A ver. 42 yardas. Son 42 yardas para Moy. Ay, lo tocaron. Ojo, se puede retornar, Lo tocaron. Ojo, se puede retornar. Oh, se queda. Muy bien. Espera, porque lo tocó. La tocó. Es touchdown. Si la tocó, es touchdown. El balón es para Drax.
El balón es para Drax. ¡Oh, qué error de Larry! Vamos a ver, vamos a esperar porque... Sí, si es suya, si la ha tocado, es cambio de posesión y si está dentro es touchdown. Hubo... Claro, la ha tocado. Sí, uy, parece que salía gorda, No, ha cambiado de decisión ahora. Es importante saber el bloqueo. ¿A repetición? ¿Cuándo es? Tenemos repetición. Si la bloquean antes o no. Chuta. La pelota no estaba tocada, con lo cual está libre. Sí, pero ahí la ha bloqueado. Ahí la ha bloqueado. ¿Aquí qué pasa? Aquí va... ¿El chut salió mal o lo bloqueó? No sé. La ha tocado... La toca el segundo esfuerzo. Sí, pero no es un pan, es un field goal. Es un field goal, ya, tienes razón. Es un field goal, sí. Es un field goal, pero se podía retornar. Vamos a ver. Un field goal se puede retornar. Si el jugador la coge para intentar retornar, la toca... Un pico se puede retornar, es que es claro como eso. A ver cómo acaba, está consultando saltos porque... Sí, no, el balón es para rookies. Pero vamos a ver si se lo dan en el chut, en el momento del chut, en el sitio del chut o en el sitio en que acabó la jugada. Pero un field goal se puede retornar. Siempre. Pues saldrán desde la yarda 20 y pico, donde estaban. Sí, la yarda 20, 25, creo yo. Bueno, por lo menos hemos vibrado un poquito con la historia, ¿no? Pues me estaba acordando de la final aquella de... La final de... En Santander. En Gijón, la perdona, de Gijón, sí, la del retorno de... El retorno del field goal para touchdown. Sí, no, a ver, lo puede retornar, lo que no lo puede recuperar el equipo. Exacto. De ataque. Bueno, pero si hay un fumble, porque, o sea, entendido, si alguien la... Si se considera... Claro, por eso depende del momento en el que ha sido el toque. Porque yo creo que sí que, matado, que sí que fue bloqueado. Que lo ha matado el, lo ha matado el field goal porque le ha tocado, dice. Bueno. Ataque, rookies, carrera potente de Charlie. Madre mía. ¿Cómo estás de chaval este año? Estoy encantado de verlo jugar así, Pues veremos, porque el tiempo sigue corriendo. 7 yardas se ha cascado Charlie en esta carrera. Segunda y 3 después de esta gran carrera de Charlie Tacke. El balón ahora de Samu Arias, consiguiendo el primer down. Le intentan sacar el balón, arrancárselo de sus manos, pero no lo consigue. Félix Entuar, primer down para el equipo de Edu Torrecillas. Wow. Cuarto y el tiempo va pasando. Estamos en el tramo decisivo del partido. El tiempo se va agotando en este cuarto. Dios, ya que Rookie está cantando el kicker. Atención, Pacheco. Pacheco tiempo, busca el pase, lanza el pase, interceptado. ¡Oh, Eric! Incluso fue interferencia, le movió un poco la mano. Qué lástima, porque el pase no estaba bien lanzado. Desde el momento en que salió. Que salió con algo de parmesano y orégano por encima. Y... Lástima, Eric, porque Eric Clark parecía fácil. Que la tenía, Ay, la tenía muy fácil. Pero bueno, es lo que hay. Lástima, segunda y 10. Porque podía recuperar aquí el balón y llevarnos a una posición jugosa. Pues nada, segundo y 10. Y más emoción, la piden por ahí atrás. Pacheco la carrera. Uy, Charlie. Para Charlie se tropieza. Bien, Ezequiel. Zeke Pizarro. Sí. Consiguiendo el placaje sobre un Charlie que ya salió trastabillado del handoff que le dio el quarterback, su compañero Alex Pacheco. Tercero y 13. Y esta jugada puede ser clave, Sí. Porque
de conseguir primero, pues Rukis mantiene la posesión, de pasar a cuarto, quizás sí que en esa situación de campo buscarían un pan, ¿no? Sí, sí, sí. Porque creo que sí que le favorece un empate a Rukis. Claramente. Tercero y 14-13. Oscar, pasaba instrucciones a delay, la noche ya. Delay of game. ¿Pasó? Sí. Todavía más atrás se va a ir el ataque de Rukis. 5 yardas de penetración. Pasaremos de la yarda 33 a la 28. Y hay buen ambiente, ¿eh?, en el campo también. Hay aficionados de ambos equipos. También están las chicas que después jugarán su partido ante Barcelona Búfalos, las Drax Girls, preparando el partido que comenzará, si todo va bien, a las 3 menos cuarto aquí en Montigalá. Ojo, Pacheco, mucho tiempo. ¡Pacheco! ¡Oh, interceptado! ¡Por Dylan Dubiu! ¡Qué atención! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Vámonos! Se sale placado por el propio Alex Pacheco en los típicos placajes de quarterback dolido, ¿no? Sí. En esos placajes los quarterbacks van a por todas porque le acaban de interceptar. Y puede ser importante. Mira, mira la edición. Qué Pacheco buena lectura, tiempo. Mira, Pacheco tuvo tiempo, la pasó. Pero se quedó otra vez se como rara. Se anticipó y saltó muy bien. Dylan Dubuk. Sí, sí, llegó como una pantera. Este Pacheco, linebacker nacido en East Greenbush, en New York City. ¿Qué partido hace el chaval? Linebacker de 1,83 y 90 kilos, salido de Cortland, de la Universidad Sony. Ahora sí. O entras ahora, o mal pagado tendrás. Por los dioses del fútbol, el vudú que pedía nuestro amigo Michelangelo. Miquel. Balón para Edu Morlán, siguiendo los bloqueos. Bien. Ha conseguido un par de yardas. Dos, tres yarditas, ¿no? Sí. Choque de trenes ahí, ¿eh? Han salido los dos jugadores ya con molestias. Novella lleva rato, sí, Novella que se está quejando de la rodilla derecha. Que ha hecho un partidazo Novella también, ¿eh? Sí. Jugador duro. No, es que la línea aguanta un poco quizás el frente defensivo, que ya es muy duro de los rookies, pero es que después te llegan Yaurado o Novella, que son linebackers contundentes también en la defensa de rookies. Brady al 78, pase para Edu. ¡Ay, Raúl! ¡Ay! ¡Se le escapó de las manos! ¡Puntita! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien puesto el pase, lo intentó el bueno de Cernuda. Y la tuvo en las manos, pero se le escapó. Llamando a la puerta, ¿eh? Por poco, pasamos a tercera y 8. De nuevo, jugada clave en este partido. Wow. Estamos vibrando, ¿eh? Estoy disfrutando de la tensión de este partido. Y veo, ¿quién es el 17 nuestro? Es David Martínez, un junior. Uy, 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 uy. Brady a carrera, que se va. Michael se Pick. Va. Vemos ahí, atento que conseguirá el primero. Michael Pick, Sergi Gonzalo. Llegando hasta la yarda 20, parecía que no lo íbamos a poder ver. Espectacular. Pero ha conseguido un gran primer down Sergi Gonzalo. En la yarda 20, y eso le da dos cosas. Una, que tiene posibilidad de seguir avanzando. Y otra, que en caso de no hacerlo, tienen un field goal que ya está en field goal range. En una posición más o menos en la que puede pasar de todo. Justo en el límite de la red zone, yarda 20. Y no sabemos cuánto queda. No, pero todavía no estamos en el warning. Pues mira. Timeout pedido por Oscar Calatayud. Estaría bien saber el tiempo que queda. Huh? What? I thought a bro nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up. Huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. I go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrants are good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on the chain. I'm thugging you, already know how I count. Yeah, he got money, but.
Pues 5 minutos 40 segundos lo que le quedan a este espectacular partido aquí en el Municipal de Montigalá entre el equipo local Libertel Badalona Drax y Barberá Rookies. Y todo es paz en alto, momento decisivo. Segundo timeout, ¿no? Pedido creo por Óscar Calatayud en esta segunda mitad, le queda uno. ¿O no? ¿O es el primero? Yo creo que es el primero porque nosotros hemos sido rookies. ¿Es el primero? Chus pidió uno, pero creo que fue en la primera parte. Mitad, sí. Pues importante, primero y bien, Morlans por el centro, siguiendo a Óscar. Atención, ojo, porque cayó muy mal Oski Olivenza. Le cayeron encima por detrás. Esa jugada siempre es muy peligrosa para las líneas, Bueno, pues segundo y cuatro yarditas bien cogidas. Estamos a 6 yardas del primer down. Tiempo sigo corriendo. Estamos ya en los cinco últimos minutos del partido. Sergi, ahora que no ha podido con la entrada de Dani Franco. Dani Franco se lo come con patatas. Dice, no lo celebro porque es mi amigo. Pero menudo castañón. No tiró el pase a la primera. Sí. Quiso leer y ahí ya no le dio tiempo. Mira que Dani Brady, cambio en la línea ofensiva. Entra Zeke Pizarro como tackle izquierdo. Sí. Y es por donde está entrando casi todo el peligro, ¿no? A veces por Bowen, a veces por Franco. Es tercera y 12. Sí. Antes lo hace que ataque, ¿verdad? Izquierdo. Sí. Esto que estábamos comentando. Se queda el balón, Edu Morlans. Veremos en los bloqueos. No llega. Lo sacan fuera de límites. Está en cuarto. Y ahora el dilema, ¿eh? Cuarto y 11 en la 21. Pues dilema no. Yo la chuto. Sale el equipo de Chut, sí, para intentar este field goal. En este caso sería de 38 yardas. Tiene Vamos que entrar a ver ahora. Si tiene más suerte que en la anterior, que todavía no sé si salió mal el Chut o fue bloqueado. Fue bloqueado porque, bueno, comentaban aquí dentro del chat que hemos dado un ojo que efectivamente Chut nulo se puede tornar el field goal, pero en este caso la pelota ya estaba muerta. Jugada inhabilitada. Busca Moy Boiro el chut. Bien plantado. Atención, bueno, porque es bueno. No, sale desviado. Todo malo. Sale desviado. Fijaros que potencia tiene, ¿eh? Potencia tiene, pero le salió desviado en esta ocasión. Qué penita, ¿eh? Sí, pena porque otra ocasión de sumar puntos, de deshacer este empate a 7 en el marcador de Montigalá. Y deben faltar ahora 4 minutos. Rookies le interesa hacer un drive largo en el que se agote el tiempo. Sí. Cuando son los Beastie Boys. Vamos, otro turnover. Pacheco está marcando rutas. No, hemos tenido 3 turnovers a favor, no los hemos podido aprovechar. Dos de ellos. Errores. Mira, la esquina, bien. Vamos, Maguino. Balón para Lariz. Oh, se va a escapar, cuidado, Atención, cuidado, porque campo, se puede ir, se puede ir. Se va. Se va Brian Lariz. Se ha comido el touchdown. Anotando este touchdown larguísimo de 80 yardas. Wow. Y lo que comentábamos, esto sí que es un duro golpe ahora. El que recibe Drax con este touchdown. Además, del jugador francés. Pacheco como lo ha marcado Lariz y ahí se ha ido, vamos. No ha llegado. Marino ahí se queda colgado y no tenía apoyo en la secundaria. Se ha marcado un sprint espectacular. Se lleva el touchdown. Pues sitúa ya el 7-13 en el marcador. Muy complicado ahora esto, ¿eh? Vamos a por el field goal. Será el 7-14. Si Luis Cereceda lo transforma. Pues parecía qué fácil que estaba aplacado Brian Lariz. Finalmente se pudo escapar el jugador francés. Lo bloquean. Bien. No hay retorno, se queda con el balón Eric Clark. Pues aún hay opción. Hay que anotar y tener ese extra point que nos permita poder los 14-13. Pero visto con todas las oportunidades que ha habido de turnover, está el tema delicado. Un último ataque para Drax para recuperar el dominio del marcador, vencer en este partido, llevarse la victoria y jugar semifinales en casa. Que si no, no habrá Drax TV
dentro de 3 semanas. Bueno, sí que habrá Drax TV de aquí 2, porque el 23 de abril, el día de San Jordi, a las 5 de la tarde, retransmitiremos el partido de la Central European Football League de la Copa de Europa de clubes, máxima competición continental entre clubes, en el que los Badalona Drax se enfrentarán, como decimos, a las 5 de la tarde a París La Courneuve Flash, un equipo francés con el que Drax ya se ha enfrentado un par de veces, con una victoria y una derrota. La victoria además conseguida en París. Oui. El año 2004. ¿Cuatro fue? 2003, sí. 2004. ¿Tres o cuatro? No, ya no recuerdo. Uno de los 2 años consecutivos que llegaron los Drax a las semifinales de la Euro Bowl. Y esperemos que no sea ese el último partido de Drax TV. No, queremos más. Que sea también la semifinal. Semifinales en casa, papá. Eso si no os lo impiden los rookies, que están demostrando por qué han sido la revelación de esta temporada. Qué bien están jugando estos chavales y qué energía. Veremos el retorno. Ojo, de vámonos. Rúa. Coge no el balón, Rúa. Chaval, cógelo. Bien. Primero, está segundo, dos. Pero ya ha perdido no. Mucho tiempo. Ese último golpe. Charlie va por todas, ¿eh? Sí, ¿eh? Uf, qué duro. Llegó allí Charlie Taque. Al placaje. Será en la yarda 20, es donde iniciará el ataque del equipo de los Drax. Sí. Pues nada, hay que cabalgar. Yarda 20, todo igual. 80 yardas marcan la diferencia y el cambio de destino de estas semifinales. No tenemos tiempo, ¿verdad, Cristian? Dime. No tenemos tiempo, ¿no? ¿No han dicho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Time out? No, que ha dicho cuántos quedan tiempo para poder de juego. Ah, no, deben quedar todavía 3 minutos largos. Sí. Pues vamos a Brady. Abierto. Entrega a Mago. Muy alto, muy alto. El pase a Raúl Cernuda. Un tipo alto, pero no gigante. Exacto. Y está. De receptores tenemos a Rúa. Tenemos a Marcos. Y a Raúl Growski. Con Edu Morlans como corredor. Y está Raúl de cerrado. En funciones de tight end. Segunda y 10. Una oportunidad menos para Drax. Sí. Vamos, al pase. Al pase Brady. Al pase de seguridad. Oh, ahora bueno, para Rubén Pal. Bueno. Veremos si consigue el primero. Sí llega el primero. Sí llega el primero. Salió además fuera para parar el tiempo. Sí. Rubén aguantó, se aguantó ahí para el bloque y yo hubiera saltado para irme a la zona de... Sí, a mí me hizo sufrir cómo quedó su rodilla, ¿verdad? Pensé lo mismo. Dije, no te pares aquí, sí. Fíjate, se para para hacer el golpe ahí, y no te pares. Ahí la rodilla izquierda. Aquí te tiras, porque si no te pones mucha pupita. Exacto. Ahí saltas y te tiras. Pues primero y 10, yarda 30, buena recepción de Rubén Falk. Bien, Morlans se va a en esta counter. ¡Uy, va! Placado por Xavi Navarro. 4 yardas de ganancia, el tiempo que sigue corriendo. Segundo y 6. Pues nada. Muchos nervios por parte de los dos banquillos. Sí. Está caliente el partido. Morlans de nuevo repite la jugada. Bien, ahora bloqueo, sí que tiene buen bloqueo de Borja. Vamos, Morlans. Morlans, el segundo niño. Intento. ¿Qué pañuelo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese pañuelo? Holding jugador, está marcando un holding. No sé qué pita. Holding del ataque. Ha pasado algo. Vamos a la repetición. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un buen bloqueo. Aquí hay contrabloqueo. O sea, ha rebotado Morlans. No, no, el pañuelo. Pero ha sido mucho previo. ¿Y dónde fue el holding? ¿Lo han marcado el número? Es que además, no lo sé, no. ¡Boh! O sea, vámonos. Eso sí que es un holding. 75. 74. Ah. A Joan Delgado se lo marcan. Sí. Lástima porque había conseguido un buen primer down. Edu Morlans era segunda y 10. O sea, había venido la pull del guardia que había cerrado ahí el bloqueo para que Morlans saliera a la carrera. Sería más. Pero qué pena. Qué pena porque era un primer down. Ya estamos en segundo y muy largo. Segundo y 8. No, no, segundo y 10, sí. Vámonos, vamos Brady. ¡Uf! Ahora se ve que fue Raúl quien se equivocó de la trayectoria. Le marcaba más largo. Es tercero y 10.
¡Guau! ¡Ay, ay, 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 mamá! Hay tiempo, sabemos que en el fútbol americano puede pasar de todo en pocos segundos, pero sí. Las necesita mantener la posesión hay del balón. La ropa. Estamos ya en tercera oportunidad. Vamos a ir al pase. Ahí se movió Edu Morlans y lo sabe. Fuera de juego, pide perdón. Sí, la marca. El propio Edu Morlans, si era complicado el tercero y 10, pues más complicado va a ser el tercero y 15. Ahí está. Veamos qué pasa ahora. Es el momento de que vuelvan los dioses del fútbol a ayudar a sus elegidos. Ahora estaría bien un pase, pero con un interference o algo así, ¿no? Que diera un primer automático, un late hit. Te pega falta sin que le haga mucho daño a Sergi. Algo así que. Que nos dé un down y nos dé un primer automático, ¿no? Laris, que está en todos lados, que está de safety atrás. Está muy a la derecha. A ver. Brady, hay busca tiempo. El pase ahora, Brady. Encuentra. ¡Oh! ¡Ay, no pudo! Un poquito de miedo aquí. Por muy poquito no pudo atrapar el balón Raúl Cernuda. Un poquito de miedo. Está, yo, sí, yo creo esto. Que encogió un poco los brazos pensándose en el placaje. Allí. Sí. Sí. En ese placaje, en las costillas, en el costillar, justo sí. Cuando lo enseñas tanto, ¿no? Sí, 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 yo creo que. Lo que no sabía es que estaría tan lejos, quizás, sí. El defensa. Yo creo es que sí. Cuarta y aquí puede ser que esté el partido en esta jugada, juega, todo o nada, cuarto y 15. Wow, esto sí que te si no consiguen primero el balón vuelve para rookies. Si puede sentenciar el partido, pide timeout para preparar mejor claro. Esta decisiva jugada. Yo creo que es una buena decisión porque esta es la jugada del partido de momento. Volvemos cuando tenemos el timeout pedido por Drax para marcar ese cuarto y 15 que va a ser decisivo a la conclusión de este partido. Y sí, se la juegan. Van con todo. Jugadores abiertos. Tres receptores a la izquierda. Y Morlans en el backfield. Y sale Brady. Presión. Aguanta. Tira largo. ¡Ojo! Otra vez miedo, mira otra vez. Pues otra vez. Lo ha hecho muy bien. Creo que es el joven Mario Pérez, el número uno. Sí. Porque podía haber sido interceptado y no ha querido interceptarlo porque era un cuarto. No se lo ha jugado. Y no se lo ha jugado. Además, el balón se queda aquí en la yarda 25. Pues sí, señores. Y ahora es importante saber el tiempo que queda porque ya queda poquito. Rookies va a querer hacer juego de carrera. Lo interesante para ellos sería conseguir primer down, pero con juegos de carrera que permita que el reloj siga corriendo. Sí. Pues todas las opciones y todas las cartas ahora para rookies para llevarse el partido. Pacheco que la manda, la entrega. No, se la lleva. Queda, le persigue. Se la busca, pero llega gente. ¡Oh! Pasó entre medio del bloqueo. Saliéndose fuera del terreno del juego después de ganar 5 yardas. Parando el tiempo. ¡Guau, guau, guau! Salvaje la carrera de Laris, ¿eh? Digo, de Pacheco, madre mía. Sí. Yo pensaba que llegaban ahí. Hubo un buen bloqueo por parte de Alex Holder. Y tercero y último timeout pedido por Badalona Drax y en esta ocasión por el coordinador defensivo Chus Fernández.
Mi nombre es Samuel Higgs de Advanced Quiropráctica y este año estoy muy orgulloso de apoyar el mejor equipo de fútbol americano en España, los Barcelona Dragons. Ellos vienen cada semana para recuperarse y prepararse para su siguiente partido. Si quieres hacer un chequeo de tu salud, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Pues después de este tercer y último timeout pedido por los Badalona Drags, se reanuda el partido aquí en el Municipal de Montigalá, 2-6 para el equipo de Edu Torrecillas, que está ganando 7-13 el marcador, con lo que se aseguraría la primera plaza del grupo este. Si finales en casa... Pacheco la entrega para Charlie, ¡boom! Que busca bien. Coge, ¡sigue corriendo! Oh, falló en el placaje. Madre mía. Creo que era Ferran Newbol, número 55. Oh, 12 yardas. Consiguió el primer down, llegando hasta la yarda 11. Y atención, porque parece que se ha hecho daño en el hombro. ¿Quién está? ¿Charlie? No, se ha hecho nada. Ha pedido el cambio, pero también como van cambiando cada jugada. Arias y Taque... No, se cascó un primer down espectacular, entrada por el centro y no lo tiraban. Bestial Charlie, muy bien. Primero y 10, yarda 11, cerca de la end zone ya. El ataque de Alex Pacheco. Aquí lo tenemos entregando a Samuel Arias. Muy fácil. Se va dentro. Perdiendo atención porque hay ahí pañuelo. Pañuelo, hay dos pañuelos. ¿Algo la pasó? Jugada termina en touchdown. ¿Sí? Pero hay dos pañuelos. No, anulan. ¿Sí lo dan? Sí, yo creo que los pañuelos habrán sido holdings. Pero, ¿serán holdings de dónde? Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. A ver qué penalización decretan los árbitros. Aquí tenemos... Falta personal. Face mask. Pues ya está. Touchdown. El touchdown es válido. El touchdown es bueno. El touchdown de Samu Arias. Pues acabó. 27. Sube al marcador. Y estaba pendiente de que fuera un holding, que una penalización del ataque que anulara la anotación de Rookies, pero no. La penalización ha sido por un face mask de la defensa. Declinan la penalización y dan por bueno el touchdown. Buscan la jugada de dos. Se va Charlie. Charlie Taque. Que entra. Entra y sitúa 22-7. Este 21-7. 21-21. Porque iban 7-13. Fallaron el extra point en la anterior anotación. Por eso ahora buscaban situar con esta jugada extra. Por eso es recuperar y por eso es más grande el extra point. 7-21 y ahora sigue partido finiquitado. Sí. Muchas cosas tenían que pasar en mucho tiempo para que este partido se pueda remontar. La verdad es que Rookies ha ido a por todas. Este drive han arrasado. Y una lástima porque Drax ha tenido opciones para poder meterse en el partido. Ha tenido hasta tres turnovers espectaculares. La defensa. Sí, no, es que además. Los dientes, turnovers Drax no ha tenido, ¿no? ¿No? No recuerdo ningún turnover. No. Y en cambio, lo que dices tú, la defensa de Drax ha interceptado en dos ocasiones por Pep Trikas y por Dylan Dubuc. Y ha provocado un fumble y también el fumble recuperado por Lalo Marino. No ha sabido aprovecharlo. La ofensiva sí que ha estado no muy espesa, además, a raíz de la lesión de Joey Bubunix, que nos sorprendía a todos con su aparición como quarterback titular. La verdad es que los primeros minutos lo hizo muy bien hasta que llegó ese placaje espectacular, ese sack de Sebas Bowen sobre el quarterback de los Badalona Drags, que le ha dejado fuera del partido. Esperemos que sí pueda recuperarse para los próximos compromisos del equipo catalán, pero
Eso ha sido un golpe duro justo antes del descanso, como también justo antes del descanso. En la última jugada llegó el touchdown, el primero que inauguraba el marcador, con el pase de Alex Pacheco a Víctor Yargués, que le dio ese 7-0. Bueno. Y vuelve para atrás. Marino acoge. Vamos a ver si hay retorno de Lalo Marino. Se frenó, cogió mucha velocidad, pero cuando no vio los agujeros se quedó frenado y placado por la defensa, por los equipos especiales de rookies. Estaría bien saber el tiempo exacto que queda. No han hecho el warning, creo. Que todavía no han hecho el warning de los 2 minutos. Sí lo han hecho, me dicen por aquí que sí lo han hecho. Hicieron el warning antes del touchdown de Samuel Arias. A ver qué pasa. La yarda 15. Sí. Brady Morlans atrás. Con Morlans detrás suyo. Con Sánchez y Rúa a la izquierda. El balón. Con Morlans, hay agujero. Llega a Lumin Darboe. Salió de campo, con lo cual se para el tiempo. Son 4 yardas de ganancia en esta carrera. Bien Morlans. Hay bloqueos. ¿Qué partido está haciendo Dani Franco con rookies, ataque y defensa? Tercero y 2 yarditas. Tercera y 2, importante conseguir estas 2 yardas. Terminar tocando el partido mejor. Bien, Rúa. Jordi Rúa, bien, la baja bien. La cogió y la bajó bien. Sí. La cogió y la bajó bien porque le llegaban con mucha rapidez Novella y Lares. Novella estuvo ahí muy rápido. Pajarito la cazuela. Yarda 34. Brady marcando rutas al pase. Aguanta la línea. Se va. Se la saca de encima. Segundo, no tenemos tiempo. 45 segundos. Pues bueno, hay que entrar ahora. Anotar extra point. Un short kick. Recuperarla, anotar y el extra de 2. Exacto. Y con esto, el empate no sirve. Con esto estamos vivos. Mientras hay vida y esperanza, está, chicos. Vamos, Brady. Ahí viene el primero de ahí ellos. Ahí está. Vámonos, se va el bloqueo. Vamos, Brady. Superbrazo. Uy, a los pies. No pudo conectar con Rubén. Pues un poquito más difícil, pero no imposible. Unos segundos menos. Y como comentábamos antes, de ganar rookies aquí se rompe una racha de 5 años y 10 meses de victorias en casa. No, 5 no, 7, 6 años y 10 meses, casi 6 años y 10 meses. Casi 7 años sin perder el Drax, un partido en casa en la Liga Nacional. Ahora sí, ¿no? buena mano, metió Novella. Se la baja Novella, Raúl, que no es demasiado fácil hacer eso. Pues espectacular. Cuarto. Y 10. Todavía es imposible. Sí, yo ya sigue. La última, hay que confiar. Hay que creer. La esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Pues pase, vamos, Brady Beaver. Pase, vamos, Brady Beaver. No, veremos. Uy, el choque, ya se acabó. Bien. Llega el sack final. Se acabó. Ahora sí se acabó. Y a ver, piden que se levanten con tranquilidad. Rookies que recupera el balón y veremos si ponen rodilla en el suelo. Sí, que hay, no, no hay nadie. Parece que se ha hecho daño. No, perfecto. Ha sido Xavi Navarro. Todo limpio. Con algo de rampas, creo yo, en los gemelos. Se le subieron los gemelos. Al bueno de Xavi Navarro, ahí está estirándolos. Se los vemos, subidos, el derecho. El derecho lo tiene, pero... Los tiene subidos. No puede. Ya puede. Ahora ya sale ahí como chiquito. Exacto. No la puede. Banda. Gran partido de Xavi, ¿eh?
Oye, oye, no puedo. Los tienes subidos los dos, sí, creo. Sí. Se desde aquí. Mira, vamos al suelo. Ahí, y... Por favor, estírenmelos. Sí. Pues van a poner rodilla al suelo, dando por finalizado este partido. Enhorabuena, rookies. Qué gran partido han jugado. Y la verdad es que se han llevado, merecidamente, creo que la victoria. Sí, lástima también. A ver, lo hemos comentado, ¿no? Hemos perdido a Bubu. Sí, hemos perdido a Bubu en el segundo cuarto, a Bubonix. Hemos perdido ya antes del partido, ya Paul Cunillo era en defensa, era una baja significativa. Eudal Sabaté, quizás la lesión que más nos preocupa, en la segunda jugada del partido, también una pérdida en defensa importante. Se tuvo que improvisar demasiado en defensa y en ataque tras la lesión de Bubonix. Y bueno, la primera derrota en casa de Drax en casi 7 años en la Liga Nacional nos lleva a disputar la semifinal en Madrid, en Rivas. Rivas vacía Madrid. Sí, señor. Las semifinales de la Liga Nacional será el próximo partido en competición en la Liga Nacional para Drax, pero recordemos que el próximo día 23 a las 5 de la tarde, también en directo por Drax Televisión y desde el Nou Municipal de Badalona, el partido de Copa de Europa que enfrentará el equipo de Óscar Calatayud con París, la Courneuf Flash. Muchas gracias a los jugadores que han participado en este encuentro. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido también. Y os emplazamos al siguiente partido, que será el que os comentamos el día 23 de abril, en el día de San Jordi, en el partido de la Copa de Europa. Gracias a todos, gracias Ferran. Gracias a ti, Cristian. Una vez más por estar aquí con nosotros. Siempre un placer. Gracias a la gente que está aquí detrás de las cámaras y de las pantallas. Esta gente que no se ve nunca. Y nos vemos en la próxima. Volverán los GGs. Go Drax. Abrazo.